UNEFON Ilimitado presenta. Encantado, Cristian Martinoli, amigo. Muchas gracias. Que me mandaba mi papá unos cassettes de partidos de Argentina. Y era muy divertido. O sea, alfajores Jorgito, el alfajor. O sea, yo me daba mucha risa, ¿no? Y luego escuchar a los colombianos ya cuando me dedicaba a esto. Manzanita Postobón, la manzanita de Colombia. Y te avanza el equipo colombiano. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Porque ahí hasta te meten música, güey. Entonces José Ramón sintió un poco la presión de lo que se le venía encima. Y un día me dijo, oye, güey, necesitamos competir contra el perro Bermúdez en los partidos de fútbol. Estábamos ahí, pásame las copias, ¿no? A ver, ¿nos vamos por unos cafés o qué? Va, brother. Y así empezamos, güey. ¿Ya conocías a Luis García? No, Luis era insoportable. Porque aparte era estrella y era insoportable. ¿Hoy es de tus mejores amigos? En realidad, Luis y yo no somos amigos. Somos grandes socios y somos, digamos, somos super cuates del trabajo. Luis y yo no nos frecuentamos fuera del trabajo. O sea, no se van a cenar. Es que nos vemos tanto, güey, que hay un momento en que ya no nos queremos ver. Episodio más, muy, 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 muy interesante, que tenía muchas ganas de hacer, de una persona que pues conocen perfectamente bien. Por su chamba hay mucha polémica, especialmente por el deporte, por el fútbol, por los equipos, por los jugadores, por los mundiales, por tantas cosas, pero hoy me estoy sorprendido en serio de mi invitado, de las cosas. O sea, ha narrado más de 2,000 partidos. Imagínense eso, narrar más de 2,000 partidos, 6 finales, 6 mundiales, 5 finales de mundial. Verdaderamente es una locura. Ha trabajado en más de 50 países por su chamba, por saber comentar como comenta, por ser tan original, por ser tan él, y al mismo tiempo, creo yo, por cuidar tanto el perfil, porque pues en la vida personal es una persona que se ha cuidado muchísimo siempre y tiene una familia que también tengo ganas de platicar con él. Así es que bueno, encantado, Cristian Martinoli, amigo. ¿Cómo está, Jordi? ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias a ese público entregado. Se nota que ya la entrevista viene a la baja, porque ya si me traes a mí, sinceramente, no quiero pensar quiénes vienen de abajo, porque sí, ya el estándar se está cayendo. Pero está bien, Jordi, aquí estamos para ver si podemos solventar un poco el traje. No, amigo, al contrario. Gracias. Estoy encantado de que estés. Fíjate que tenía muchas ganas de que vinieran, tanto juntos como cada uno por su parte, Luis y tú. Me parece que la chamba que han hecho ha sido impresionante. Sí creo que han pues revolucionado mucho el asunto de cómo comentar un partido, de cómo hacerlo cercano. Yo me acuerdo cómo empecé a ver cuando ustedes empezaron. Bueno, primero tú, ¿no? Porque no siempre fue no, nada más yo la llegué pareja. Antes al canal, él todavía jugaba fútbol. Exactamente, pero de repente cuando empecé a ver que todo el mundo volteaba a ver a Azteca, todo el mundo quería escuchar cómo narraban ustedes los partidos, porque había como un monopolio muy fuerte en cuanto a deportes en un momento del rating, y de repente todo el mundo empezó a voltearlos a ver, y era tan cercano, tan desmadroso, tan divertido, tan sin esperar, ¿no? No sabía, me acuerdo mucho de cuándo fue, creo que en el de Alemania, que gritabas, el día del padre, le dimos sí. en la madre. Sí, Alemania. Alemania. Y entonces decías, sí, güey, porque eso es lo que yo quiero decir. Pero antes ningún comentarista lo decía, digo, con respeto a todos, porque claro, no, hay de super todo, comentaristas, hay de todo. ¿No? Entonces, pero tenían un estilo muy especial, y tú tenías un estilo muy especial, o sea que tenía muchas ganas de que platicáramos. Muchas gracias, Jordi. Salud, amigo. Salud. Salud. Tú eres agüita, yo ahora coca. No tomas, ¿verdad? No, tomo poco vino, segunda copa me estoy jeteando, entonces no. Estoy de acuerdo, no. A mí me pasa, fíjate, lo mismo con el vino, por eso normalmente tomo tequila, porque el vino me da para abajo. Pero bueno, ustedes, chicos, bienvenidos, va a estar padrísima la plática con Cristian Martinoli. Tómense algo, siempre les digo, acompáñenos con algo, un refresco, un café, no sé, lo que sea. Siempre hago mucha insistencia, porque la gente nos manda fotos, los domingos que estrenamos la entrevista, sí. Nos manda fotos de lo que están tomando con nosotros y dicen, hace cuenta que soy uno más, conociéndolo a la figura pública, no por su parte profesional, sino por su parte personal. Ya. Y estoy ahí sentado y me mandan desde tepache, todo, cafés, champaña, pulque, cubas, todo. Es como Luis a veces, el doctor a veces dice, sube una foto y dice, estoy en martes jugando, ¿qué es sábado? Madre okay. Santa, madre santa, ya sabes cómo son. Oye, ¿Por qué le pusiste doctor? Porque tú fuiste el primero que decía doctor. Sí, le empezamos a decir doctor por una tontería, pero bueno, ha tenido en su vida personal, pues, muchos, pues, digamos, muchos romances. Ha sido un tipo muy, muy, muy mediático cuando era jugador de fútbol. Claro. Hizo novelas, se lo metían en el contrato. Sí, juegas con el América, pero me haces lazos de amor con Lucero. O sea, sales en dos capítulos, güey, tienes que entrar. Y entonces, bueno. O sea, sabe del amor. Luis es un tipo que entrega amor por todos lados.
Hoy está felizmente casado desde hace ya más de 10 años con la Rosca. Y bueno, pues él ha tenido otros matrimonios. Y entonces una vez estábamos en Tuxtla asándonos a 35, 40 grados centígrados a la sombra. Y era un sábado, era un Atlante Jaguares, no se va a ver nadie, estaba una cosa terrible. Esas, güey, ¿por qué estamos aquí? No por la situación, sino porque el partido no era llamativo. Pero bueno, pues entendemos que hacer 25 partidos de ese nivel, pues te termina llevando a una competencia mayor cuando tu empresa contrata los derechos de transmisión de ir a un mundial. Entonces, claro, entendíamos perfectamente, pero nos rayamos mucho de eso. Somos muy burlones de lo que nos pasa a nosotros también para mal y nos reímos y autocríticos y ese día, ese sábado le marcaron por teléfono, parecía coincidencia, dos o tres amigos suyos para pedirle consejos matrimoniales. No. Y así, o sea, éramos dos güeyes en el palco sin aire acondicionado, asándonos, faltando una hora para el partido y le empieza, y Luis, no, pues a ver, ¿cómo estás casado? ¿Vienes mancomunados? ¿Vienes separados? No, pues la casa se le queda a ella. No, pues tú pagas la escuela, pero tú la eliges. No, el perro no, pues ya, o sea, y así, güey. Y yo decía, yo nomás lo escuchaba y decía, güey, madre mía. Entonces, cuando acaba sus monólogos ahí con los demás, le digo, Luis, la verdad, qué buen amigo eres, güey. Mira que todas las experiencias de haber perdido 7 casas y todo, tú lo plasmas sin cobrar un centavo y le das los consejos que corresponden a cada uno de tus amigos que te han llamado, ¿no? Eres un doctor. Tú tienes un doctorado en derecho, güey. O sea, tú sabes más que un sí, pues, tú podrías divorciar a cualquiera, güey. Eres un tipo, o sea, lo que es morder el polvo 20 veces en tu vida, mira lo que te ha generado, que tengas esta sapiencia de lo jurídico, de lo penal, de lo civil, de lo familiar, de... Eres un dios. Dije, si te empiezo a decir doctor, pues va. Y pues ya das 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están aquí? Para Jaguares, partidazo contra el Atlante. Jornada 16. No se lo puede perder. Doctor. Y el otro. Bien, hola. ¿Cómo está, doctor? Bien, dijo. Y así se le quedó el doctor. Sí, entonces una mentira repetida 7,000,000,000 de veces, pues se termina volviendo realidad. La gente, muchos piensan que es médico, otros piensan que es dentista. Las 54 escuelas superiores de educación superior de medicina nos empezaron a insultar por redes sociales, porque ya había redes sociales, de que cómo era posible que un pendejo como yo le dijera a un pendejo como él, que él era doctor, cuando ellos habían estudiado 7 años y habían estado en guardia, habían estado con especialidad, y que se habían pasado 15 años de su vida estudiando medicina, para que de pronto yo le dijera doctor, pero no le puedo explicar a todos los médicos que él no era un colega suyo, sino que podría ser más un abogado por el tema del, digamos, de los divorcios. Pero bueno, fue por ahí. Bueno, claro, es así. Y que además, pues es un apodo de entre amigos. Es de juego, o sea, es de juego, sí. Que no es en serio, ¿no? La gente sabe que no es doctor, ¿no? No, es así. Claro. Digo, algunas personas, depende, a veces sí se llegan a confundir porque... pues no sé, pues pensarán que él es dentista, tipo Hugo Sánchez, claro, ¿no? Pero o Cepillín, que sí, también era dentista. Sí, o Cepillín, claro. Cepillín era dentista. No, el profesor Miguel Mejía Barón también es dentista. Entonces, por supuesto, hay mucha gente que estudió y termina siendo odontólogo, y pues mucha gente asume que si no vas a abrir un cuerpo, pues por lo menos arreglas la boca, ¿no? Claro. Y que no estoy menospreciando ni mucho menos a un odontólogo, pero mucha gente asocia que lo más sencillo sería, bueno, es dentista. Porque no, ¿y qué es? No, pues debe ser dentista. No, güey, igual es ginecólogo, tú qué sabes, pero no. Entonces, pues por ahí fue. Por ahí empezó. Oye, a ver, cuéntame un poco. Entonces, tu papá, tú naciste en Buenos Aires. Yo nací en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Okay. Es como el Acapulco de Argentina. Okay. 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, es una playa. 15 de octubre del 75. Es correcto. Oye, yo soy del 16 de octubre. O sea, somos Libra. No, cero. Jorge Campos es del 15 también. Para que veas. ¿Qué tal? Entonces, si eres Libra, ¿no? Soy Libra, sí, claro. No, si tú eres Libra, yo también soy Libra, ¿no? Bueno, pero es que luego cambia por un día. Sí, pero hasta los 20, ¿no? Sí. Por ahí del 22, por ahí creo. Yo a los 51 todavía no me cambia. No. En el calendario. Sí. No. O sea, tú me llevas 4 años, tú eres 71. Yo soy 71. Ah, yo soy 70, muy bien. Yo soy 71, yo tengo 51. Y ya te ves más cansado, ¿eh? Sí, no. Yo también ya estoy más, es bastante sí madreado. Cansado. Yo ya me estoy yendo mucho por la libre, güey. Ya no, ya. La cuota ya no me alcanza, güey. Ya. Oye, apunta tu ron. No, sí, es que hay momentos que sí ya uno está bien cansado y con esta chamba que es muy dura. No, pero tú hay estás tanto todos viaje. Los días ahí jalándole en la radio, te estoy escuchando. Sí, todos los días, pero me encanta, me gusta mucho. Oye, pero entonces naciste en Buenos Aires. Tu papá era argentino, tu mamá mexicana, sí, ¿o cómo es? Mi papá es argentino y mi mamá es mexicana y se conocieron en México, en Toluca, y se casaron en Toluca y se fueron a vivir a Mar del Plata. Estuvieron casados ellos cerca de 10 años, de los cuales pues yo 8 ya estaba
con vida, digamos, y ahí fue cuando ellos deciden divorciarse. Ah, mamá, viviendo en Argentina, sí, ¿verdad? Mi mamá se regresa conmigo a Toluca, casa de mis abuelos. Ok. Oye, pero tengo entendido que cuando eran veranos y algo así, venías a México. Yo venía a todos casa los años. Mis abuelos. Sí, los veranos en Argentina son en diciembre. Ajá. Y bueno, pues yo regresaba a casa de mis abuelos a Toluca, y yo cuando ya era febrero que nos tenemos que regresar, yo me agarraba de mis abuelos porque me consentían, me adoraban y yo no me quería ir, ¿no? ¿Eres hijo único? Soy hijo único y fui el primer nieto, entonces imagínate cómo estaba yo ahí de chiqueado con mis abuelos, pues eran mis ídolos máximos, supremos. Y ¿qué te acuerdas que te consentían? Es que dices, no básicamente siempre he sido muy goloso, no de pasteles, pero sí de que el dulce, el caramelo, el chicle, el chocolate, lo que yo quisiera. Aparte, vivíamos a media cuadra de los Portales en Toluca, en donde estaban todos los dulces regionales en su momento, que luego se burla de mí García porque yo me gusta el limón con coco y me gustan los chongos zamoranos y pues me gustan, hay unas cosas que se llaman jamoncillos que hay de guayaba y de turrón, sí, y de pepitas y... Pues esas cosas me gustaban mucho y pues cualquier dulce que hubiera me lo traga. Y mi abuelo, pues invariablemente, yo le pedía uno, me traía ocho, okay, ¿no? Y él se los comía conmigo y pues era ese tipo de consentimiento, ¿no? Ese tipo de apapacho, ¿no? Okay. Que es el que me entregaban, más allá de también del sentimental y del humano. Claro, por supuesto. Entonces luego regresabas a Argentina. Así es, hacia la escuela tal, y me venía cada verano. Y cuando mis padres se divorcian, fue al revés. Los veranos de aquí yo me iba allá y allá era invierno. Claro. Y entonces, bueno, pues yo iba junio, julio o julio y agosto. Yo entraba en septiembre otra vez al colegio y ahí iba a ver a mi padre. Mi padre durante un rato estuvo separado, luego se volvió a casar. Uh-huh. Y bueno, pues yo convivía con su... Hoy ya es su exmujer también. Okay. Convivía con ella, que era puertorriqueña. Y luego mi padre se fue a vivir a Estados Unidos. Vive en Estados Unidos desde el año 90. Ok. Y ¿lo ves mucho o no? Lo veo muy poco. La verdad, lo veo muy esporádico. Él ahora viene más a México a ver a mis hijas. Ajá. Pero antes, digamos, yo podía pasar 7 años sin ver a mi papá. Ok, sí, bastante tiempo. Sí, literal. ¿Cómo era la relación cuando estabas chavito con tu papá y con tu mamá? Con mi mamá siempre fue muy apegado. Mi mamá era mi escape, mi válvula de seguridad, mi todo. Y mi jefe siempre fue una imagen de autoridad, ¿no? Uh-huh. Podría decir que hasta de temor. Con mi papá siempre le tuve respeto y por algunos instantes yo creo que ese respeto se ya rayaba la línea y se decantaba hacia el miedo, ¿no? Okay. Porque pues, él era una persona, pues... Estaba trabajando todo el día y era más seco, ¿no? Trataba de convivir conmigo mediante la pelota, el balón, el fútbol, hablar de eso, ir a un estadio. Él era futbolista, ¿no? Él fue futbolista y es contador. Uh-huh. Y bueno, pues ya cuando yo crecí, él ya estaba prácticamente en su etapa de retiro. Tuvo 6 operaciones en una rodilla, 2 en otra. O sea, estaba devastado de las piernas. Ya jugaba muy poquito. ¿Recuerdas irlo a ver a él? Sí, lo recuerdo ya no en primera división, ya jugando más torneos. Digamos que en Argentina son oficiales, pero podríamos hablar ya de una cuarta división, más o menos. Él jugaba y entrenaba al equipo donde jugaba. ¿Jugaba y entrenaba? Sí, ya él entraba a veces, ¿no? Y luego se dedicó a entrenar mucho fuerzas básicas, a juveniles. Okay. Y sacó a algunos futbolistas que luego fueron equipos de la ciudad de Buenos Aires y terminaron en primera división. Algunos incluso llegaron a venir a México. Por ejemplo, hubo un jugador, la gente que le va al Atlas lo va a recordar, o la de Tigres, o hasta la del Atlante, Martín Ubaldi. Y bueno, Martín jugó aquí, le fue muy bien y ganó mucha plata y compró campos para su papá, que era mecánico en Mar del Plata, y tiene sus campos. Pero bueno, mi papá trabajaba en eso y aparte era contador en una empresa distribuidora de cigarros, refrescos y infinidad de golosinas y distintas cosas que se repartían por toda la ciudad de Mar del Plata, incluso en el casino. Okay. El casino de Mar del Plata es muy, muy grande, muy famoso en Argentina. Y bueno, yo en los inviernos yo acomodaba las cajas, ya sabes, de las halls y de los chicles y los bazookas, los chicles, y había cigarros y llegaban los camiones y se ponían de espalda, ¿no? De reversa. Había jaulas con las órdenes y no, pues que tráete 7 cajas de Chesterfield y ahora 7 de Marlboro y otros de Kent, y las poníamos, hacían revisión, y yo me iba con los repartidores. Ajá. Pues toda la mañana me iba con ellos, que al supermercado, que a la tiendita, ¿no? La pequeña tiendita que ha hecho su pedido a la distribuidora, que se llamaba Piantoni Hermanos. Y pues yo me divertía mucho, yo circulaba por la ciudad en camiones repartiendo cosas y me gustaba, acomodaba cosas. Los dueños de la empresa me pagaban a mí simbólicamente. Me dicen, ¿cuánto trabajaste este mes? Yo iba 2 meses, me dijo, no, pues tanto. Y me daban
algo simbólico y unos chocolates. ¿Qué te parece bien? Para mí era. Claro. No, sí, claro. No hay más dulcero. Claro, yo dulcero. Yo tenía 10 años, yo estaba feliz. Dije, no, pues sí, claro. Me dice, perfecto. Mañana vas a venir a trabajar. Le dije, mañana vengo. Claro, pues, mañana pues, que claro, claro, porque era como raya. Me daban diario. Dije, no, pues mañana vengo. Y eso me alcanzaba para irme en camión a entrenar, porque yo entrenaba a las 4 de la tarde con chavos de mi generación, del 75 y 74. Y pues me daba tiempo para ir a entrenar. Oye, ¿te acuerdas en qué momento te enamoraste del fútbol? Porque ahorita que me platicas de tu papá y me lo imaginé que jugaba en el Quilmes, ¿no? Jugaba en Quilmes, sí. Y de repente me imagino yendo a verlo en un partido, quizá entrenando, tal. ¿Te acuerdas de un momento así que hayas dicho, wow, me encanta esto? No sé qué voy a hacer en esto, pero me encanta. Yo creo que la primera vez que fui a un estadio, la primera vez que me llevó mi papá a un estadio fue el estadio que se llama José María Minella, que está en Mar del Plata. Es un estadio mundialista del 78, se hizo específicamente para esa copa. Y me llevó a un partido amistoso de la selección argentina. Sinceramente no me acuerdo contra quién, yo tenía 3 años. Y vagamente lo único que me acuerdo es subir unas escalinatas y ver el campo, ver verde, ver verde gigante. Y a partir de ahí, escuchar. Lo demás no tengo recuerdo absolutamente de nada, pero luego fui muchas veces a vestidores. Y antes se ponían un ungüento que era muy fuerte, como de mentol. Ajá. Todos brillaban y era y ese olor. Cuando yo iba a los estadios, generalmente estaba lloviendo, era invierno, mucho lodo, el olor del pasto, los vestidores arcaicos, oscuros, con goteras, como muy no distorsionada la imagen, pero era muy poderoso eso, verlos con el pasto en la cara, los jugadores, con las medias hacia abajo, El sonido de los tacos en el pavimento o en la tabla de madera que se pone para que cuando te bañas, pues bueno, te pongas encimita en los pies y pones ahí tus chanclas. Todo ese tipo de sonidos y de olores y escuchar la tribuna y que se mueve, porque pues, veías el techo. Había un momento que caminabas así porque pues, estaba la tribuna. O sea, era no es de que de pronto no, ya estamos aquí en la todo perfecto como lo son los vestidores hoy. No, esa era, güey, pues sí, abajo de este lado gradas. Pues nada más ahí pon la utilería, güey, porque que se cambien de este, porque el que se levante se va a descalabrar. O sea, porque ya está estás pegado contra la barda y la tribuna. Eso me impactó, me llamó mucho la atención. La radio, escuchar la radio, cómo relatan los partidos en Sudamérica, con la velocidad con lo que lo hacen, eso me explotaba. Qué increíble escucharte y escuchar esa base, porque pues evidentemente tienes una gran carrera y el saber escuchar de qué te acuerdas, qué recuerdas, qué los olores, la sensación, los sonidos. Es como muy interesante ver qué detonó. Porque además yo ahorita te estoy escuchando hablar. Yo tengo una cosa que me parece chistosa. Cuando yo escucho a una persona con esa agilidad mental que tienes tú, me imagino su cerebro. Digo, imagínate cómo está corriendo su cerebro. A veces te cuesta dormir, ¿eh? ¿Mandé? A veces te cuesta dormir. Hay que echar ahí un poco de... Sí, porque vas, conectas la palabra, tal. O sea, ahorita que te estoy conociendo más, porque durante 2 o 3 años, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, nos cruzamos, fuimos compañeros en EXA, que nos cruzábamos siempre. Ustedes salían de su programa y yo entraba al mío. Pero hasta ahorita que te estoy platicando, que te estoy escuchando, digo, ¿qué velocidad tiene también para platicar cualquier cosa de la vida? No solamente para un partido. En un partido, pues ya sabemos lo que has hecho, porque por eso estás en donde estás. Pero esa velocidad la tienes todo el tiempo. ¿Siempre tuviste esa agilidad para hablar? Pues ¿siempre hablaste rápido? Sí. También creo que la fui a... Quizá antes no hablaba tan rápido, pero hablaba mucho. Uh-huh. Empecé a hablar más rápido, yo creo que a partir de un momento que me... ¿Viste en las escuelas cuando de pronto te dicen vas a ser jefe de ceremonias? Ajá. ¿No? Yo no sé por qué me tocó un día, estaba en el Instituto de México en Toluca y me tocó ser jefe de ceremonias un lunes, ¿no? Uniforme de gala, todos, y pues vamos a hacer honores a la bandera, toda la escuela formada, 8 de la mañana, la banda de guerra, el himno, la bandera, todo. La cagué de una forma. ¿Por qué? Pero espectacular. O sea, creo que cuando tenía que decir firme ya, dije descansen. Cuando dije saludar ya, dije cualquier barbaridad. Tenía que decir 2 letras acerca. No, pues Benito Juárez. Dije cualquier... O sea, y me puse tan nervioso ante la multitud y el escenario y todo que yo decía, güey, ya que esto se acabe ya, por favor, por favor. Y los últimos renglones los empecé a tirar como... No se entendió nada, pero yo ya... No, ya, ahí está el punto final, se acabó. Por supuesto, nunca más volví a ser un jefe de ceremonias en un momento. Y a partir de ahí, en los instantes medio de incertidumbre, hablaba más rápido. Ok. Y ahí yo creo que se soltó.
Claro. Hoy ya no es que sienta yo un nerviosismo, ni mucho menos, pero pues se me quedó. Claro. Y me ayudó mucho también para lo que yo escuchaba de la radio que me mandaba mi papá unos cassettes de partidos de Argentina. Yo escuché 500 veces un Vélez Sarsfield Argentinos Juniors del año 90, 89. O sea, claro, nunca lo había pensado. Un comentarista tiene un cassette. Sí, lo escuché. Y así como vemos a alguien que nos gusta la película del cine, 20 veces la película, tú oías 20 veces la... Sí, ¿cómo lo comentaba? Yo escuché unas 500 veces ese partido. Cada vez que tenía ganas, me ponía en la grabadora y lo ponía. Lo escuchaba con el Walkman o en mi cuarto o como fuera y lo escuchaba. ¿Te acuerdas de algún pedacito de ese cassette? Sí. No, por ejemplo, me daba mucha risa, por ejemplo, porque viste que aquí los comentaristas de campo, de cancha, generalmente tienen un aporte adicional. Tú cuando tú vas con el comentarista de cancha, el de cancha generalmente te tiene que decir algo de lo que tú no estás viendo, que en la banca ya se peleó fulano, ya le dieron indicación a tal. Y en Argentina el comentarista de cancha participa muy, muy poco y solamente da datos extremadamente concisos. Entonces, tú le preguntas, fulano de tal, ¿ya vienen los cambios? Sí, vienen dos. Y es todo lo que te dice, güey. Bueno, arranca, ¿quién entra? González por Pérez. Se acabó la fiesta. No te dice volante por derecha, lleva siete partidos. Muy difícil. Y me acuerdo un día que hacían enlaces, el juego de las 5 de la tarde en Argentina, jugaban todos a la misma hora en primera división. Y entonces tú podías estar escuchando, por ejemplo, yo podría estar escuchando River Plate. Pero está jugando Independiente a la misma hora, y San Lorenzo, y Racing, y todos los equipos, digamos, de mucha convocatoria juegan a la misma hora. Pero el partido de River te va a estar dando el reporte de cada partido que se juega al mismo tiempo. Okay. Entonces, es una velocidad y es estridente todo el tiempo. Entonces, está ahí, tiro de esquina, la pelota se va por la esquina, y dice, partido número 4, Racing y San Lorenzo siguen 0-0, partido infumable. Partido 7, Ferrocarril, Chacarita, 0-0, la pelota no se mueve. Y pum, pum, pum. Y eso a mí era como de... Y en este de Vélez contra Argentinos Juniors decían, estamos contigo en la cancha, ¿qué pasó? González está haciéndose de palabras con el árbitro. ¿Y qué le dice? De todo. O sea, y era todo lo que decían. O sea, te ejemplifiqué, le está mentando la madre arriba abajo y no te lo voy a especificar de no, ya le dijo que se vaya no sé qué, que porque. ¿Qué le dice? De todo. Y así era todo. Entonces me decía, puta, qué rápido, pero tienen que estar despiertos los güeyes. Claro. Porque de pronto es, ¿cuántos tiros de esquina van? 5. ¿Y cuántos amarillas tienen? 3. Es como un examen al aire, güey, todo el tiempo para el de cancha, pero tiene que estar a las vivas y eso me da mucha risa porque el que está arriba relatando y aparte de pronto, no sé, de pronto, tiro de esquina y es el otro, vino de bien a Termidor, un buen momento todos los días. Y así seguía. Y ahí le pega la pelota, viene por derecha, saca Coca-Cola, toma Coca-Cola. Y es que hace así. Y eso era muy divertido. O sea, alfajor es Jorjito, el alfajor. O sea, yo me daba mucha risa, güey. Y todo eso lo escuchaba y decía, no mames, estaba divertidísimo, güey. Y luego escuchar a los colombianos, ya cuando me dedicaba a esto, no mames. O sea, ¿cómo es el colombiano? Pues unos putos locos, güey. O sea, la tele en Colombia es muy rápida, cosa que en Argentina la tele no, para narrar. Pero la radio en Colombia, yo estaba en Barranquilla, un partido de Colombia, no sé si Venezuela, estaba yo en el Olímpico Metropolitano de Barranquilla y había 70,000 cabrones ahí. Pues me fui por los palcos, yo estaba yo acreditado como reportero, yo tenía que hacer una entrevista al final en la Copa América y dije, voy a darme una vuelta y estoy acreditado. Entonces pasaba por todos los palcos y escuchaba los gritos de cada uno, era una cosa de... Y aquí era, ahí está, manzanita postobón, la manzanita de Colombia. Y está, avanza el equipo colombiano, tiro de esquina. Tiro de esquina. Porque ahí hasta te meten música, güey. O sea, jingles para sí, cargar, sí, ¿no? Es una cosa increíble, güey. Tiro de esquina número 4-4-4. Sí, güey. O por ejemplo, luego en Argentina no se está el partido y está... No, son... arranca River, viene por la derecha, toca y suena pip, pip. 4 de la tarde, Buenos Aires, temperatura 27 grados, 7 de humedad, pum, y sigue, güey. Es puta, es. Qué pum, bruto, pum, qué estridente, pum, pum, y qué sí. Abrumante. Te pone loco. Pero igual el partido es horrible, escuchan. Así lo escuchas. La gente lleva la radio a su. Ya no sé hoy ya si está permitido, pero iban con la radio. Entonces te transportan a otro juego. Cualquier partido te lo hacen bueno, porque es tan rápido como hablan y las cosas que están comentando, que yo con eso crecí y con eso me mandaban. Entonces yo escuchaba y decía, güey, qué diferente es. Porque en México todo siempre fue más pausado. Incluso sí. El güey de radio se apoyaba en las tomas de televisión para comentar. Y estamos viendo que la gente no lo está viendo. Pero bueno, pues mucha gente cuando narra para radio se tiene un monitor de lo que está pasando en la tele. Y bueno, pues yo cuando escuchaba la radio no era así. La radio argentina. Entonces me daba mucha...
me divertía mucho y me daba mucha risa. Los colombianos son una cosa increíble, güey. ¡Wow! Increíble. Ha habido un día, o sea, también hay días en los que llegas a un partido y de repente dices, oye, hoy no me siento bien, hoy no tengo la misma agilidad, hoy me estoy trabando mucho. Sí. ¿Pasa eso o no? ¿Cómo te preparas antes? Pues te pasa de todo. No, en realidad yo ya no me preparo nada, pero luego se nota, ¿no? Por eso me mientan la madre. Pero no, o sea, yo me sé los jugadores, sé las estadísticas, más o menos, lo tengo todo ya en la cabeza, no anoto nada más allá de las alineaciones. Lo demás es mera improvisación de lo que pasa en el juego y el apoyo con Luis, sobre todo, ahora con Sai y con Jorge, que nada más se ríe, pinche Campos, y le contabilizamos los comentarios y le traducimos al aire y lo que sea. Pero en realidad, sí, a veces, por supuesto, que te llegas a sentir muy mal. Yo tuve dos problemas fuertes. De pronto estoy en el lobby esperando a que bajen los demás para irnos en el camión a hacer enlaces por la ciudad. Y siento un martillazo en la cabeza, como si hubiera dado un mazazo, así de ¡pum! Me agarro y digo, pues, ¿qué pasó? Me empiezo a sugestionar porque me había sucedido eso en la universidad por estar estudiando en la madrugada. Y acabé ese día en urgencias con un tranquilizante porque por estrés me había generado. Yo creo que traía... ¿El día de la universidad? En la universidad fui al hospital. Y acá pues me empezó a suceder lo mismo. Lo que me sucedía es que se me empezaba a dormir la lengua y un brazo. Okay. Y entonces el otro brazo. Y cuando se empezó a dormir el otro brazo, yo ya tenía el antecedente de... Güey, ya después te voy a tratar de hablar y tú no me vas a entender. Claro. Pero yo estoy pensando que te digo, oye, Jordi, la verdad está bueno el agua mineral y tú me vas a entender como... Sí, claro. Y yo te estoy tratando de decir lo que te estoy diciendo, pero tú no me vas a entender porque me pasó. Entonces le digo a García... Que está, qué fuerte para un comentarista. Imagínate, le dije eso y le digo al Tato Noriega, que estaba con nosotros, y a Luis le digo, güey, se me está durmiendo el brazo, me acaba de doler la cabeza durísimo, me estoy sugestionando, se me duerme el otro brazo, siento que se me traba la lengua. Necesito que me pongan un tranquilizante, alguien que me, un doctor que me inyecte un tranquilizante, tengo un tema como de estrés. Bueno, pues agarran y me lleva André Marín, me lleva en una camioneta junto con Nishino, que era nuestra, trabaja con nosotros, una japonesa traductora y que es editora, y con el señor Nieto, que era el camarógrafo de André. Nieto me venía, Nieto me venía con todos sus, él trae a San Charbel y todos sus santos, y me venía haciendo masajito. Ajá. Y Marín me venía pegando, güey. Me decía, para que no me durmiera, según él, me metí unos pinches cachetadones que yo le quería decir, ya, para wey, ya, cabrón, me estás matando. Y, pero no podía, o sea, ni hablarle, güey. Si no me chinga eso, ¿sí? Me voy a chingar tú. Me vas a dejar más pendejo. ¡Pum! Me metí unos cachetadones. Güey, madre, el otro me acariciaba y el otro me pegaba. Y yo no me quiero dormir, güey. O sea, ya, en fin. Llegamos, no me llevaron al hospital, me llevaron al con la selección, y Rada, el médico del Pachuca, que era el señor Gagiola, el médico, el doctor Gagiola, me recibe junto con Paco Gabriel de Anda, que era uno de los jugadores con el cual yo me llevaba muy bien. Me reciben ahí yo en calidad de bulto, me cargan en el lobby, me guacareo ahí, cabrón, ahí me empiezo a sentir mejor y me llevan al cuarto de Gagiola. Me dice, güey, te vas a tener que quedar aquí unas 3 horas. Me puso un tranquilizante. Y ahí se me pasó un poco el tema. Okay. En la noche era el partido. Nosotros estábamos en Oita, en Seúl era el centro de prensa. Nosotros no avisamos de que yo andaba mal. Pues dije, me voy a esperar unas 3 horas antes de que empiece el juego. Si no puedo, pues ya no, claro, puedo. Y pues entre que yo venía por revancha, porque yo había estado en Francia en 98 y como cobertura mundialista no me había ido muy bien. Aquí era mi gran oportunidad de poder empezar a que me fuera mejor. Pues agarré coraje. No me sentí al 100, la verdad. Pero dije, güey, yo narro. Partes contra Italia, no jodas. O sea, es un, claro, partido. No, eso es un partido, güey. O sea, nosotros narramos partidos moleros muchos fines de semana, güey. Cuando tienes un partido contra Italia, claro, no te lo quieres perder como comentarista, ¿no? Bueno, pues fui al partido y ahí como pude, medio pues, traté de sacarla. De hecho, en el gol yo me equivoco porque el gol que de Borghetti, que es un golazo impresionante, un cabezazo que gira, es una cosa espectacular. Yo digo que el que marcaba era... No sé si dije que era Nesta cuando era Maldini y yo los conocía perfecto y yo estaba seguro de que había dicho que era Maldini, pero dije Nesta. O sea, asociación de ideas que se me fue la... Bueno, pasó y luego ya me sentí bien y tal, pero ese día estuve a punto de no relatar porque estaba muy mal. O sea, yo estuve 5 horas antes del partido. Wow. Pues en el cuarto del doctor de la selección que me ayudó, el doctor Gagiola, le tengo mucho aprecio, y a Paco Gabriel le tengo un cariño inconmensurable, porque pues, cuando te ayudan en ese tipo de situaciones... Claro, por supuesto. Por supuesto. Con André Marín también le tengo, en ese aspecto, le tengo que reconocer muchísimo. Yo luego ya con André tuve muchas diferencias, pero en ese momento él me ayudó más allá de los madrazos que me estaba metiendo. No sé si era premonitorio el pedo, pero que después iba a valer más, fue un, ¿no?, espectáculo, cabrón, cómo me madreó. Pero me estaba ayudando, ¿no? Y otro día en Torreón,
Eso fue una liguilla, un Monarcas contra Santos. Habíamos comido en un restaurante, no voy a dar el nombre porque si no lo voy a quemar. Claro. Que aparte habíamos ido siempre y nunca había pasado nada. Yo creo que fue un recarga estomacal de mi parte. Y estábamos en el viejo Estadio Corona, que no tenía palco de transmisión, sino que la última fila del estadio, que pegaba con la pared del inmueble, era una explanada de expendio de cervezas que quitaron al de las chelas para que se bajara tres escalones. Y ustedes se pusieron. Y ahí ponían dos monitores y los micrófonos, güey. Y es ahora, ¿no? Entonces, el estadio era muy arcaico. Yo empecé a tener retortijones como al minuto 15, güey, el primer tiempo. Dije, no mames esto. No, del segundo tiempo dije, esto está muy mal, güey. Perdón, del primer tiempo. Me aguanté. Iban y venían. Entonces yo estaba con Careca, que es un comentarista de nosotros en Azteca Deportes en Monterrey, y con el señor Medrano. Y abajo estaba Eugenio Díaz en la cancha. Tú sabrás que una de las máximas que hay en la televisión es el aire no se toca. Tú te puedes sentir muy mal, pero esto sigue. O sea, hasta que no haya pausa, esto tiene que seguir como tiene que seguir. Entonces yo estaba con esto y con José Ramón en la cabeza de, güey, me va a cagar si yo me... O sea, esto va a ser terrible. Entonces yo estaba pim, pim, pim con la mente de, yo tengo que seguir. Entonces yo sentí un reto. Te dijo, ¿y haz cuenta que estás conmigo? Y yo, avanza, Jordi, Jordi. Y entonces tú, bueno, sí, el partido, no sé qué. Y ya regresaba, sí, aquí estamos otra vez, cómo la va manejando Santos. ¡Jordi! Y así, güey. Era terrible, güey. Entonces yo estaba con Medrano, con Cara. Era horrible, güey. Sudaba frío y decía, güey. Y entonces yo, imagínate cómo iba yo. En el partido, al minuto 40, yo decía, a ver, güey. ¿Me cago aquí? Sí, exacto. Es decir, diarrea. Perdón, cabrón. O me aguanto, voy al baño aquí al lado cuando vaya al medio tiempo. Bueno, pues sí, me aguanto. Acaba el primer tiempo, salgo, pa. Jorge, que es el chofer que nos maneja mucho en Torreón, gigante. ¿Qué pasó? Le digo, acompaña, voy al baño. El baño, un lavabo y una tira de una barra de mijitorios. No había excusado, no había nada. Dije, ¡no! Entonces me entró por la cabeza y digo, a ver, güey, pues, cierra la no puerta. Hay ni puerta. Dije, no había ni puerta. Digo, pues yo pongo al George. La gente que quiere orinar se chinga y yo pues, hago lo que tengo que hacer o en el lavabo o en... No. Dije, no. Entonces dije, no. Se pasó otra vez el retortijón. Segundo tiempo. ¡No! Dije, bueno, pues voy a aguantar. Otra vez empiezo. ¡Ay, Jordi! ¡Chíngale, cabrón! Le digo a Giovanni, el floorman, le digo, háblale a Eugenio Díaz. Dile que suba, güey. Eugenio también narraba. 10 minutos después llega Eugenio. Entonces, Eugenio, que el que hacía cancha, yo lo tenía aquí al lado ya, en el cuchitril. Sí, ya listo para. Entonces yo le dije, y de pronto, no sé qué, vamos a la cancha, Eugenio. Y Eugenio hablaba al lado mío. No, pues sí, el entrenador está diciendo, porque es toda una mentira, ¿no? El entrenador está diciendo que, pues, que se mueva más rápido. Y Jordi, y así, ¿no? Y entonces en ese momento estoy, a ver, güey, pues le pido una cubeta a este cabrón y me cago aquí y sigo con la transmisión. O me cago y le digo al George que vaya a Liverpool y me compre unos pants, cabrón, para que luego ya me ponga la ropa y me encima, no me importa. O que, entonces o ya era y estaba y el partido seguía y era un claro. Partido de liguilla, güey. Yo estaba, no, ya, güey. O sea, ¿qué esto, talla soy? Soy M. Todo mal, tráeme extra cerdo, o sea, lo que sea, güey. Yo estaba muy mal, pero muy mal. Y dije, güey, no, esto está muy mal. Entonces yo ya sudando, minuto 27, agarro y le digo, Eugenio Díaz, no pude más. Le doy el micrófono, le digo, nárrale, güey. Y me bajo. Entonces bajo todas las escaleras, voy al vestidor de Santos y que me pintan huevos. ¡No! No me dejan pasar. Entonces voy al baño, voy al baño de abajo. Pero espérame, ¿por qué le digo, güey, tengo un accidente? Le estoy diciendo, por favor. No, no, seguramente los habré criticado y me dijeron que ni madre. Entonces pues voy al baño, digamos, del estadio. Tampoco tiene excusado. Dije, no puede ser, güey. Dije, esto está terrible. Pues voy al del Morelia, güey. O sea, el del Morelia. Ya si no me abren el del Morelia, güey. Yo le decía al señor Salinas, no me chingue, ¿no? O sea, pues él era el dueño. Le dije, me abren. Yo creo que me vieron la cara los utileros. Dije, pásate. Esos 7 minutos que estuve en ese baño fueron uno de los momentos de más calma que he tenido en mi vida. Sin duda alguna. Era al principio era arrancar las paredes así como el Marqués de Sade y todo. Y luego ya fue una liberación, cayó un gol, me valió madre, me empezaron a marcar. ¿Dónde estás? Me marcó Marín, ¿dónde estás? Le dije, güey, estoy en el baño, me estoy muriendo. Pim, le cuelgo. Y no, ¿viste cuando no sé, me cayó una catarata encima? ¿Viste los memes cuando hay un güey que está como que va a pilotear un avión y le cae agua? Bueno, sí. Así me cayó una cubeta encima de lo que me había aguantado para no... No, no fue una cosa tremenda. O sea, yo no sé si ese baño después quedó servible, pero al final de cuentas le agradecí a los utileros, les besé la boca y me fui. Dije, güey, regresé al palco, narré los últimos 5 minutos y luego, ya sabes, algunos dijeron ahí en el Universal que yo me había desvanecido, que me había dado un...
infarto. En realidad, pues me fui porque me... Sí, penosamente no pude soportar más. No, no, bueno, pero es que además hay un momento donde uno no aguanta más. Sí, fueron, demasiados minutos. Oye, mi respeto. A mí me pasó una vez algo así, pero yo sí me hice. ¿Tú sí te hiciste? Sí, yo no pude. ¿Pero más. Estabas en un programa o qué? No, no, no. ¿En la radio? No, estaba, me estaban enseñando un departamento y me hice en el elevador. Pero no pude más, así que corrí. ¿Y qué les dijiste? No lo voy a rentar porque apesta aquí. No, 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 no. ¿Qué hacen con las coladeras aquí? ¿Por qué tienes olor aquí? Claro, tienes que tirar la bola para allá. Pero fíjate, qué cañón, porque si uno de repente vemos la situación y no sabemos todo lo que está pasando en medio, ¿no? ¿Cómo se siente la persona que está comentando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando al lado? ¿En qué situación estás? Si están arriba, abajo, si ves, si no ves, si la otra persona está al lado, si hay un problema, si te sientes mal, si te duerme la lengua. Si es el del otro está mal, si tu compañero está mal, si no, si alguien ya se cayó y dices, madre, es que... Tiene que salir. Claro. Oye, cuando de repente ve una persona, a alguien como tú, comentando tan rápido, extrovertido, que dice la palabra, que regresa, que juega, de repente hay gente que pudiera pensar, hace rato lo platicaba, no, este cuate que se mete, sí. O este cuate trae otra cosa, y pues no es así. Pues en mi vida no, o sea, en realidad no. No, soy muy responsable en ese aspecto, o sea, yo respeto muchísimo a mi familia, de entrada. Y no tengo ningún tipo de exceso, ni mucho menos. O sea, jamás he tomado droga, jamás he fumado, no fumo. Tomo una copa, te digo, de vino. Cuando iba con mis cuates en la prepa o así, pues, me tomaba una cerveza pues porque venía en el cover. Entonces, pues ahí yo la calentaba. Yo era el que separaba las madrizas. Yo era el que medio sacaba al que estaba ya más borracho. O sea, siempre fui mucho más en ese aspecto del otro lado. No el de que el todas mías y el... Yo aquí ya ligo por todos lados y yo soy el súper reventado. No, yo siempre fui mucho más... ¿No eras ligador? No, nada. Muy tranquilo. Eres tranquilo. Como más que penoso, introvertido. Sí, más introvertido. La televisión para mí era como un... Pues como un alter ego, yo no sé. Es como alguien que en parte tiene mi personalidad, pero que se extrapoló, claro, ¿no? O sea, yo soy más tranquilo. Por ejemplo, si nos sentamos varios amigos, ¿no? Que vamos a echar... no, vamos a comer el viernes. ¿Tu tono y tu desmadre es así como lo veo en la tele? Sí, me puedo... Ahí sí, si estamos en confianza. Siempre amigos, seis amigos. Sí, claro que sí. Sí, es así. Sí, o sea, cuento muchas anécdotas, me gusta, invento cosas, exagero mamadas. Y entonces, sí, claro, me gusta. Sí, o sea, y eso jala, o sea, te llama la atención y se divierte. Entonces, no, espérate, güey, y tú, como tengo buena memoria, no, y acuérdate cuando este güey, y yo, sí, güey. Sí, por supuesto. Pero sí. Qué chistoso, que porque eso también es algo muy atractivo para las mujeres, pero cuando estabas en la prepa y tal, no, nada. Lo usabas chavas. No, nada. ¿Cuándo tuviste primera novia de tu vida? No, o sea, a ver, novia yo quería tener desde la secundaria, de la primaria, pero pues a ver, sí. O sea, callado, pero caliente. Sí, caliente siempre, pero me faltaban huevos. Entonces, pues, es el problema. Entonces, de ahí fuera, no, siempre me gustaron las chavas y estaba yo, o sea, sí, me llamaba la atención. Por lo general, o sea, llegué a tener en algún momentos que me gustaban las populares, ¿me entiendes? Y bueno, pues eso conllevaba mucha competencia porque había muchos güeyes que también querían ahí y tal. Claro. Entonces, yo no me metía en esa competencia, pero... Yo, no sé, yo estaba enamorado de una chava y en la escuela ni la pelaba hasta por pena, pero yo me pasaba 2 horas hablando por teléfono con ella. Y entonces... Ah, en la escuela te daba pena acercarte. Sí, güey, sí, porque... Tontamente, ¿no? Pero pues bueno, así yo... No, ¿cómo? Me van a ver y luego van a decir que por qué ya no juego con fútbol con ellos y que nada más estoy ahí de novio y de... Entonces, eso del qué dirán tan estúpido que uno luego tiene en la cabeza, bueno, pues a mí eso me perjudicó como para ser más suelto con mis relaciones, digamos, si no amorosas, de amistad con chavas, ¿no? Oye, pero por ejemplo, eres un cuate bien parecido. ¿Te tocaba que de repente las chavas te tiraran la onda cuando tú eras más calladito o más introvertido y que la chava fuera la que te buscara así como de Cristian? No, la verdad no mucho, pero sí me llevé un par de... Las pocas veces que me llegué a pelear en la escuela fue por eso. No porque yo lo provocara, sino porque... venían a decirme que, pues, oye, ¿tú qué traes con...? Digo, no, yo ni la conozco, güey. ¡No, cómo no! Y, pues, no sé, posiblemente una chava le comentó a fulana, ah, mira, ese güey, pues, no está tan malo, me gustó. Y yo no tenía ni idea de quiénes eran, porque yo estaba dedicado al fútbol y esto y lo otro. Y en el recreo más de una vez llegaron güeyes, no, tú, que yo... No, pues no sé ni de quién me estás hablando. No, pues sí, pum, pum, pum. Pues, y ya sabes. ¿Y eras peleonero o no? No me gusta pelear. ¿Nunca ha sido de golpes? No, de golpes no. Ok. No, lo mío es más de lengua. De golpes no.
Oye. No, podemos empezar a discutir, nos podemos mentar la madre 15 horas seguidas, no hay problema. Con argumentos, si no tienes, pues también los buscamos, no importa. Pero no, madrazo no. Oigan, me encanta tener invitados como estos. La verdad está fantástico porque apenas vamos a la mitad de la entrevista y todavía falta lo mejor. Pero esta pausita la quiero aprovechar para contarles sobre Bueno Bonito y Unifón Ilimitado. La nueva promoción de Unifón con la que al activar un equipo o SIM se llevan hasta 30 días de Unifón Ilimitado. Esto quiere decir que tendrán llamadas, mensajes, internet y redes sociales ilimitados hasta por 30 días en recargas participantes. Imagínense, podrán echarse este y todos los episodios del programa completitos, compartirlos con sus cuates en redes sociales o hasta llamarles ilimitadamente para echar el chismecito, para echar el chal, lo que quieran. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Para que no digan, además de chismecito, les traigo promociones imperdibles, ¿eh? Así que, bueno, si quieren consultar coberturas, tarifas, términos y condiciones, solo entren a unifón.com. Seguimos. ¿Tienes amigos futbolistas o no? No. Es difícil, ¿no? Me imagino. Pues es que bajo el parámetro de cómo yo me conduzco en los medios, no puedo tener amigos futbolistas porque tarde o temprano voy a ejercer una crítica contra ellos, que es mi punto de vista. No quiere decir que eso sea la verdad, pero bueno, a algunos o a varios les incomoda ese tema y no lo tengo. Pero claro. Luego, esto lo he dicho algunas ocasiones, eso me di cuenta desde el día uno que trabajo en esto. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo fue? Yo fui a pedir, yo entrenaba en la reserva del Toluca. Tuve un año en donde el fútbol me fue desencantando, entre que yo no era tan bueno como pensaba ya cuando me soltaron la edad. Es decir, yo hasta los 15, 16 años jugaba con futbolistas de mi edad. Ajá. Cuando pasé de 16 años en adelante, ya jugaba con güeyes de 23. O sea, ya me di cuenta de que la competencia era mucho más importante, más compleja, y que yo no tenía las condiciones suficientes como para poder cumplir un sueño de tratar de jugar fútbol. O sea, tú sí dices, tú no dices, no, tengo no, yo me di cuenta de que yo me di cuenta, tuve un año en ese entrenamiento, en todo eso, para darme cuenta de que ya el juego dejó de ser de cuates y de divertimento para hacer un tema táctico específico y de que todos competimos para tratar de ser profesional. Okay. Y de ganar dinero. Y a partir de ahí, yo tenía esas intenciones, pero me fui dando cuenta de que mis alcances técnicos no eran lo suficientes como para poder llegar a un grado mayor. Ah, pero qué interesante y qué maduro. El poder decir, ¿sabes qué? No, mejor me voy hacia otra línea, no sigo invirtiendo el tiempo aquí. Sí. ¿Te acuerdas del día que tomaste la decisión? Lo fui, como tuve fue un año en donde yo decía, pues sí, sí quiero, pero dentro de los 30 de la reserva yo soy el más chico de todos y soy el número 30, no tengo opción de nada. Luego bajan 4 o 5 de primera por lesiones o porque están expulsados y juegan con nosotros. Entonces el embudo se hace un poco más pequeño. Okay. Sinceramente, yo competía por una cuestión más desde lo táctico y desde lo físico que desde lo técnico y desde la velocidad. Okay. Y ¿estaba cerca de la primera división? En la reserva, abajo. No. Abajo de la. Digamos que dentro del Club Toluca, en su momento, la primera división tenía 25, 30 jugadores. La reserva tenía 30 entrenando. Yo era el 60 de todos. Okay. O sea, yo era el número 60. Okay. Yo era el. Para tratar de jugar. ¿Cómo entonces, voy a llegar ahí? Y tenía yo 16 años. Y bueno, ahí fue el momento cumbre, desde mi punto de vista, la bisagra, en donde tú. Yo siento que desde los 16, 17 y 18 años es cuando tú te tienes que dar cuenta como futbolista si vas a poder ser profesional verdaderamente o no. Okay. Si vas a poder aguantar lo que es el profesionalismo desde lo táctico, desde lo competencia, desde pues somos compañeros, pero pues estamos compitiendo por un lugar. Yo quiero que a ti te vaya un poco mal para que a mí me vaya mejor y yo pueda ganar el lugar. O sea, hay de todo y va a pasar, ¿no? Hay jugadores que son mucho mejores que tú. Eso está clarísimo. También lo tienes que aceptar. Tratar de ver cómo desde tus deficiencias futbolísticas puedes sacarle ventaja a tus virtudes dentro del campo. Si esas virtudes te acompañan y te alcanzan para poder seguir en competencia. Yo me di cuenta de que no. No me acuerdo exactamente cuándo lo di, porque cuando yo dejé de jugar fueron, haz de cuenta, un mayo. Y nos dieron un mes y medio de vacaciones y yo ya no regresé. Okay. Yo cuando regresé para entrevistar a mis compañeros. Porque en ese lapso hice una autocrítica severa. Dije, voy a perder mi tiempo. No voy a poder compaginar el estudio, que en mi casa es una prioridad absoluta por encima del juego. Me dan chance de que yo juegue. Pero si el fútbol me va a empezar a arrancar el espacio para el estudio y yo no voy a cumplir en mi casa con lo que aquí se quiere y no voy a triunfar en el fútbol, no tengo necesidad de seguir penosamente para mí en esto que tanto me gusta. Y bueno, dije, ¿cómo puedo seguir relacionado a esto? Ya había terminado yo la preparatoria.
a los 17, la terminé porque la hice abierta, a los dos años me los eché en uno, metiendo exámenes de materias que yo ni conocía, cabrón, pero yo las metía y era opción múltiple y ching, así, y algunas pasaba, otras no, las volví a meter hasta que acabé la universidad, digo, la preparatoria. Y en lo que entraba yo a estudiar periodismo, me fui al Sol de Toluca. Perdón, desde ahí tenías entonces ambas ideas, sí, ¿no? Sí, tenía la... O quiero ser futbolista, ajá, o quiero ser comentarista. Así es. Ok. Sí, yo las tenía clarísimas desde muy chico. Ok. ¿Y era un poco por lo que veías con tu papá? Que, sí, por lo que yo escuchaba de la radio y por todo eso. Ya tenía los dos. Dije, yo quiero estar en el juego. De una u otra manera quiero estar involucrado en el juego. ¿Es real que en algún momento dijiste yo en el Mundial del 94 o en el del 98? En el del 98. Ah. Yo dije que en el Mundial del 98 yo iba a ir al Mundial. ¿Pero cuántos años tenías cuando pensaste eso? Cuando lo dije, yo estaba en el Toluca, tendría 15 años. Okay. Yo habría tenido en año 90, 91, 92. Ahí, 91. Yo dije, hacía cuentas, dije, para el 94 no llego ni de milagro, porque por más tendría que ser un fenómeno tipo Rafa Márquez o Guardado, que a los 20, 18 años me lleven un Mundial, no va a pasar. Pero yo vislumbraba, dije, no, pues si es jugando, va a ser en el 98. Para el 98 yo tenía 22 años. Ok, pero tu idea, o sea, es prácticamente 7, 8 años antes de que se diera, era o voy a jugar o voy a ser comentarista, así es. Pero voy a estar en el Mundial. Voy a estar en el Mundial de Francia. ¿Lo tenías muy claro? Lo tenía claro, era un objetivo que tenía. ¿Lo apuntaste en algún lugar? No, lo tenía en la cabeza. Nunca apunto nada, lo tengo en la cabeza. Ok. Y entonces, a partir de ahí, pues busqué, cuando me di cuenta que no tenía opciones en el juego, fui al Sol de Toluca, pues fue lo primero que se me vino a la cabeza, fui con el, me recibió el señor Durán, que era el jefe de deportes, le dije, oiga, yo fui aquí, me dijo, mira, tú estabas en la reserva, así que, bueno, pues voy a hacer una nota del partido de la reserva cuando empiece otra vez la temporada. La traes, te haces tres renglones y sale publicada. Perfecto. Entonces fui. ¿Cómo confió en ti desde el principio? Porque sabía que conocías a la gente. Porque yo jugaba, yo le dije, mira, yo vengo de jugar, quiero estudiar periodismo y quisiera tener una práctica. No, me dice, ¿no te vamos a pagar? Le digo, no, pues ya sé que no me van a pagar, si no vengo por dinero, vengo a que usted me dé la opción de que me ayude a poder empezar. Ir aprendiendo. Y me dijo, no hay problema, pues cuando tú traigas tu nota, la revisamos para ver qué tan mal está hecha desde la sintaxis y la ortografía y revisamos. Mi madre específicamente era maestra de español. Claro. Entonces la ortografía generalmente era competitivo, no era un dios, pero más o menos competía. Y en la redacción pues me ayudaba una de mis tías, me decía, no, aquí, corrígele. Ella escribía mucho a máquina y hacía trabajos, tesis para muchos estudiantes y ya, pues, tenía mucha facilidad y me ayudaba. Salieron tres renglones. Ese día el Toluca perdió 1-0 con el Necaxa. El portero que yo conocía de toda la vida se equivocó y lo publiqué. Ok. Entonces yo puse el Toluca en la reserva, en Metepec, perdió 1-0. El gol lo hizo fulano del Necaxa ante una mala salida de fulano. Al otro día fui a entrevistar otra vez al equipo y él llega, el portero, y me empieza a reclamar. Me dice, oye, cabrón, somos amigos. ¿Cómo me haces esto? ¿Por qué publicas eso? Le dije, güey, ¿cómo que el partido 1-0? ¿Quién se equivocó? Yo. ¿Y qué puse, güey? Sí, pero me tenías que haber cubierto porque no se va. El día 2 de trabajo me di cuenta de que yo no podía hacerme amigo de los jugadores. Puedo tener una buena relación, si me saludan, pues nos podemos reír mucho, pero jamás voy a tener algo más allá con un jugador o pedirle un favor o una camiseta, porque tarde o temprano, para como yo me manejo, lo voy a tener que criticar. Si yo fuera un tipo que todo lo ve rosa y que todo está bien y que no hay problema, como hay muchos en el medio y que es una forma de ser y yo no lo voy a juzgar, es una forma de subsistir también dentro de este negocio, no hay problema. Pero como yo soy del otro lado, de digo lo que creo, lo que pienso, no es la verdad absoluta, pero pues yo digo lo que creo y critico, como también alabo. Bueno, pues muchas veces he alabado jugadores que luego he criticado y me han tratado de reclamar después de la crítica. Le dije, no te acepto tu crítica, tu reproche, porque cuando he hablado mil veces de ti, tampoco estoy esperando que vengas a agradecerme, pero no has venido. Entonces, ¿por qué vienes cuando no te gusta? Claro. Y así me manejo. Yo lo único que hago, y sí lo tengo que aclarar, es yo con la vida familiar y personal de los inmiscuidos no me meto. Sabiendo cosas, porque te llegan cosas de concentración, de esto, de reuniones, de que si el jugador se desveló o no se desveló, eso a mí no me importa. Sabedor de esas situaciones, yo no hablo de eso. Pero bueno, pues a veces que ves a alguien jugando mal y dices, güey, se fue de peda ayer. Pues sí, pero no lo mencionas. No, o sea,
a lo máximo que puede decir, pues tendría que estar un poco más concentrado y si anda descuidado afuera, pues es complicado. Más allá de eso, no llegas de no, pues anda con fulano, con sutano, ya le metió el cuerno a no sé quién, o se anda chupando todo, o lleva 3 días que no llega a entrenar. O sea, sinceramente, eso a mí no me interesa. A pesar de que en muchas ocasiones te enteras de que el chisme del otro, y que no tengo ganas de andarlo comprobando. Por consecuencia, no lo voy a decir. Claro. Oye, ¿y hay alguna vez que estás narrando un partido o algo y de repente dijiste algo muy fuerte de alguien y que te arrepientes? Y dices, o no sé si te arrepientas, pero que dices, puta, estuvo muy fuerte esta palabra o este comentario que dije o este término que usé. Sí, tuve un partido en Morelia en donde justo cuando terminé de decir la palabra dije, ya la cagué. A ver si no se arma un borlote mayor. Se metió un aficionado a agredir jugadores y yo dije, pendejamente, en la lluvia de ideas que me vienen por la cabeza, tiré la palabra aborigen. Y bueno, eso me causó que yo terminara con autoridades hablando acerca de lo que de discriminatorio y todo el tipo. Yo les expliqué, mira, ha sido una equivocación. En Exa yo estaba, tuve una aclaración en Exa, estaba yo en la afición, en el periódico de Milenio, también aclaré ahí, aclaré en la televisión, ofrecí las disculpas correspondientes a un personaje que se había metido a agredir futbolistas, pero yo, pues digamos, terminé por ofender sin verdaderamente querer generar dolo hacia alguien que se sintiera maltratado por mi frase o por mi palabra. En cuanto la dije, puta madre, y seguí. Uh-huh. ¿No? Pues porque esto sigue así, está pa, 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 pa. Y bueno, algunos se hizo mucho borlote. No me estoy justificando, al contrario, lo estoy diciendo. Yo dentro del medio, en lo deporte, pues, hay mucha gente que evidentemente no le gusta lo que yo hago y están esperando poco a poco que uno dé algo de juego que en ese aspecto, que ¿no? Un error suficiente. Así es, para que las cosas entonces, bueno, hubo un periódico específico que se agarró de ahí y empezaron a buscar que ya me tenían que vetar. Entonces yo hablé y ofrecí disculpas incluso a mi canal. Le dije, yo no estoy aquí para estar dándoles problemas, incluso no judiciales, porque no llegó a tanto, fue con Aprédita, pero dije, no estoy para dar ese tipo de notas yo dentro de la empresa. Lo mío es para tratar de generar entretenimiento, generar polémica dentro del juego, pero no manejar temas totalmente de fuera de contexto del fútbol. Y bueno, en esa ocasión sí me arrepentí. ¿Y si ha pasado lo que te decía, de que digas un día, híjoles, dije fuertísimo de este cuate? De los futbolistas no, porque al final asumo que terminan siendo profesionales dentro de lo que cabe, pero arrepentirme de eso es solamente lo que pasó en Morelia. La ocasión pasada estuvo muy divertido, para mal, porque hubo un micrófono que dejaban abierto en una pausa y yo pendejé al entrenador del Atlas y pues de ahí se agarraron. Y bueno, yo le hablé al entrenador del Atlas, cosa que nunca hago. Le hablé por teléfono y le dije, oye, cabrón, yo ni te conozco, te ofrezco una disculpa. Era una conversación entre amigos, fuera de contexto, en una pausa. Un ingeniero dejó el audio abierto y en YouTube, en la transmisión, salió. Y de ahí se agarraron para hacerme mierda de arriba abajo, pues la mayoría de los que no me quieren. Está perfecto. Yo fui y afronté la situación y le dije, pues te ofrezco una disculpa, güey. O sea, porque sinceramente no es la forma que me tengo que expresar de ti. No lo hice al aire. Claro. Te lo quiero aclarar que no fue al aire, pero esto trascendió. Y por consecuencia, y ahora el güey ya me escribe, y ¿cómo ves? Dame la bendición, pendejeme otra vez. Está loco, cabrón. Es el técnico de Atlas, y le decimos el Malayo Mora, porque andaba en Malasia. Pinche Malayo, luego te muestro el momento. Pendejeame, cabrón, por favor, dame la bendición antes del partido. Estás loco, cabrón. Digo, güey, me causó un desmadre a mí, y yo resulta. Pero bueno, pues es así. Oye, es así. ¿Y en ese momento qué te dijo cuando le dijiste, oye, te ofrezco una disculpa? No, me dijo, oye, me sorprendió mucho, güey, porque yo lo sigo, los veo y tal. Me llamó mucho la atención porque me empezaron a llegar este audio. Le digo, sí, güey. La conversación era sobre otra cosa y yo dije, el Malayo. Y Campos, que no sabe ni dónde está parado, me dijo, ¿quién es ese güey? Le dije, el pendejo del Atlas, como le hubiera dicho el pendejo de Luis, o sea, o el pendejo de Martinol. O sea, fue una expresión. Claro. No traté de ser ofensivo hacia él, sino fue una descripción pendeja de mi lado, de automatizada en cuanto al lenguaje. Y de ahí se agarraron. Y le dije, sí, perdón. Le digo, perdón, cabrón. Sí. Pues, ¿qué te digo, güey? Se me fue. No lo hice con dolo y no lo hice al aire para ofenderte a ti. Fue un tema técnico y bueno, pues me hago cargo del escarnio que están tirando mierda. Bueno, pues yo vengo contigo y te ofrezco una disculpa para que no se tergiverse y que no pienses otra cosa, porque luego también es un tema en donde por una mala aclaración se puede generar un muy mal
puedes pasar un muy mal momento si no aclaras la situación, claro, creo yo, de lo más rápido posible. Pero a ver, me regreso entonces a la parte donde ya llegas al Sol de Toluca. Sí. Después de ahí empiezas a hacer tus... me llamó mucho la atención que me dijiste, o sea, te saliste de jugar, sí, y a los dos meses... Cuando regresó a entrevistar a mis compañeros. Sí. ¿Y cómo fue? Pues estuvo divertido porque me decían, ¿qué haces aquí, güey? Le digo, y yo traía mi grabadorcita ahí con cassette mini. Le digo, ¿qué haces, güey? Le digo, estoy grabando. Porque yo jugaba mucho con ellos antes de que acababa un entrenamiento y yo los abrazaba. ¿Y cómo te sentiste hoy del partido? O sea, yo jugaba como a ser reportero con ellos. Íbamos ahí caminando rumbo al camión. Y no, pues estoy contento. Y luego, ay, ¿y cómo viste a este pendejo? Que la... No, pues no, muy mal. Y yo me divertía haciendo como que yo era comentarista de ellos. Y yo narraba ahí. Y viene el centro en los entrenamientos. Y me divertía así. Entonces me decían, ¿sigues jugando eso? Le digo, no, pues estoy probando a ver cómo me va. Y luego entré a la universidad, estuve estudiando periodismo, empecé a trabajar los fines de semana a hacer cancha y a narrar partidos en la radio en Toluca. El cierto Natuy Bravo me dio, él era jefe ahí, me dio chance de trabajar ahí. Y a partir de ahí estuve... Toluca Atlante, ¿no? Toluca Atlante y luego el Toluca Atlante hice cancha y luego en el Toluca Monterrey iba a hacer cancha, pero se inundó la cancha y se borraron las líneas porque todavía eran de cal. Y el que iba a narrar el partido no llegó, entonces me dijeron, pues súbete, güey, y ahí empecé a narrar. Ok. Antes había narrado en Radio Morelense, Televisión Morelense, un partido de Zacatepec contra Brujos de San Francisco del Rincón a las 3 de la tarde. Bueno, yo no me podía ni aprender el nombre del equipo. No mames, sí. Ya olvídate los jugadores. Fue. Zacatepec de los Brujos. Los Cañeros de Zacatepec contra los Brujos de San Francisco del Rincón. Y ese fue el primer partido que narré en mi vida. Y luego ya hice cancha en radio, el del Atlante Necaxa, digo Atlante Toluca, donde Ubaldi me dio su camiseta, que él jugaba para el Atlante, y luego hice el Monterrey, narré ya en radio, y ahí estuve 4 o 5 años, a la par el Che Ventura, que me daba clases en la Raúl del Campo, que es una escuela que se especializa en como diplomados para periodismo deportivo y también para ser comunicador en radio y conductor de televisión, es como prácticas todo el tiempo. Y de las más respetadas. Así, ¿no? De las más reconocidas, sí, hay con don Lauro Alvarado, que él fue el que me ayudó mucho. El Che Ventura era el que nos daba clases de cómo se transmite un partido de fútbol y él era comentarista, pues, de los estelares en Televisa. Y un día en Toluca, cuando yo iba a narrar un partido de radio, él me encuentra cuando él iba para Televisa a narrar en televisión. Me cruza con el señor Jaime Silver, que era un camarógrafo mexico-americano que trabajaba para todas las cadenas de Estados Unidos en habla hispana y le mandaba, era un freelance, y le mandaba cassettes, todavía se mandaba por FedEx, todas las... digamos, las entrevistas generalmente tenían que ser atemporales porque se tardaba un día en llegar al cassette. Y él trabajaba mucho con el señor Silver hasta que un momento le dijo, güey, ya no tengo espacio, Televisa me jala mucho tiempo. Y me mandaron a... Me recomendó él. Y yo empecé con el señor Silver a trabajar. Con el señor Silver fui, por ejemplo, a la Copa América de Bolivia y fui al Mundial de Francia. Okay. Y acabé con el señor Silver de trabajar en Francia. Y fue cuando pedí, ya una vez que había terminado la universidad, entrar a TV Azteca. Ok. ¿Cómo...? Ya cuando empezaste a comentar esos partidos, ¿ya tenías este estilo? No, desmadroso no. La velocidad sí. Ok. El descriptivo y velocidad sí. ¿Desmadroso todavía no? Desmadroso no. Yo era muy serio y muy enfocado en la descripción del juego, como lo que yo escuchaba en los partidos de radio que durante mucho tiempo escuché de Argentina, que el que repetía, bueno, así. Ok. ¿Cómo conociste a José Ramón Fernández? A José Ramón, básicamente lo conocí el día que llegué al canal, porque yo conocía de nombre a Luis Manuel Jaramillo, que era un productor y es director de cámaras de TV Azteca en fútbol, que lleva 55 años en el canal. Él trabajaba en Toluca, en la misma radio donde yo trabajaba, pero era competencia del programa donde yo estaba. Okay. Entonces Tonatiu, que era mi jefe, tenía un poco de... pues quería hacer mejor que el otro programa y entonces me daba centros para que yo madreara el otro programa y yo me hacía bien güey porque yo decía, este señor trabaja en Azteca y yo algún día le voy a pedir chichi. Entonces yo ahí sí me hacía, ay, no, sí, bueno, Tonatiuh, vamos a ver qué pasó con el Toluca. No, pero... Y yo me volteaba. Acabando en el Mundial de Francia, en el centro de prensa ahí en París, me encuentro el señor Jaramillo y le digo, oiga, yo soy Martín, sí, ya sé quién eres, trabajas en la radio. Le digo, sí, oiga, ya terminé la universidad, estoy aquí, la experiencia en el Mundial no me está yendo así como que súper bien, pero ya quiero empezar a ganar plata porque yo no ganaba nada, ¿no? En la radio y lo del señor Silver, pues sinceramente era nulo lo que yo ganaba. Te voy a hacer un paréntesis en esta historia, porque van dos veces que me dices que no te fue tan bien en Francia 98. Sí. ¿Por qué es que no te vaya bien? ¿Qué? Porque fui al Mundial medio engañado. sí. A ver, a Bolivia, la Copa América de Bolivia, el señor Silver me dijo, vamos a ir a la Copa América. Le dije, perfecto, güey.
pero las empresas Univision, Telemundo, Canal 22 de Los Ángeles y toda la Fox Sports Américas y Prime Deportiva, todas las de Estados Unidos, no me dan el dinero hasta que empecemos a mandar material. Ok, me dice, tú tienes la tarjeta, American Express. La American Express adicional de tu tía, ¿no? Le digo, sí. ¿La puedes poner, güey, para pagar los boletos a Bolivia? No es cierto. Le dije, yo, imagínate, güey, le dije, pero sí me los va a pagar, cabrón, porque, güey, o sea, me voy a meter en un desmadre. Acuérdense que al mes se paga esa madre y si no, los intereses son durísimos y me va a colgar mi mamá, mi tía, todo, no mames. Sí, porque una cosa es que no te paguen. Sí, güey. Pero ya que te cobren por cabrón. No, luego American Express ya se te vienen encima sobres, güey. No, le dije, por favor. Me dice, no, sí, yo tenía 97, pues, güey, yo tenía 17 años, 18, güey. Y tenía yo 21 años, perdón. Bueno, ahí vamos. Pues ya lo pongo, güey. Empezamos a mandar. Entonces hacíamos entrevistas de arriba abajo con todos los pinches equipos, con Uruguay, con Brasil, con Argentina, con México, pues, mandando cassettes por todos lados a todas las televisoras, cambiábamos cubo. Yo entrevistaba un mismo güey 3 veces para distintas televisoras. Pim, 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 pim. Porque no se escuchaba mi voz, solamente era el micrófono. Pues la respuesta, claro, hasta me veían como de, güey, ¿qué estás haciendo? Le dije, güey, ¿sí tienes tiempo? Sí. Okay. Me acuerdo, estaba un ecuatoriano que jugaba en Celaya, me echó la mano, el cabrón dijo, está bien, no hay problema. Entonces, cassette, ¿me entiendes? En fin. El tema es que cuando llegamos a Bolivia pues es un país latinoamericano y eso nos ayudó, que si no llegábamos con acreditación, todo se puede arreglar con unos $200 y podíamos estar acreditados. Entonces eso nos permitía poder entrar a todos los entrenamientos y todo, a los estadios. Como si hubiéramos pagado derechos, güey. Pues en Francia, Mundial, me dicen, no, vamos a ir igual. Oye, pero sí te pagaron entonces lo de... Sí, eso, o sea, con lo que se hizo de trabajo se solventaron los boletos de avión. Okay. Yo no gané un solo centavo, pero se solventó que por lo menos la estadía del hotel... O sea, salí tablas. Okay. Pero yo puse la pinche tarjeta que yo ni dinero tenía, güey. Bueno, y a Francia me dice lo mismo. Me dice, un día, yo ya no estaba trabajando con el señor Silvio porque estaba un poco enojado, yo con él. Él alguna vez me llevó, fíjate nada más, en el 97, para que veas... Como yo estaba ya con ganas de trabajar en lo que fuera, yo fui a Santa Mónica Boulevard, a Fox, para ver si podía trabajar en Fox Sports Américas, que se llamaba. Ese fin de semana que yo fui, me dijo el señor Silver, que estaba en Los Ángeles, oye, güey, me contrató Caracol de Colombia. Va a ver la alfombra roja del Oscar. Yo, ¿ok? ¿Quieres venir de Jalacables? Le dije, va, güey, ¿qué claro. hay que hacer? Dice, pues tú te pones atrás mío, nos compramos un pinche traje y vas atrás. Era Miss Colombia, la conductora. Una wow. cosa... Pues, güey, las artistas sí. la volteaban a ver, güey. A mí me temblaron las piernas nada más cuando dijiste y Colombia. No sabes lo o que sea, era, güey. Ya viendo el Miss. Era una cosa, pero decías... ¡Puf! Se paraba todo mundo a dar la entrevista a esta dama. Yo estaba atrás y era la premier... O sea, era el cuando entregaron Titanic. DiCaprio... DiCaprio no vino. Winslet, Kate Winslet vino. Y está. Entonces veías ahí, no, James Cameron. Y yo, ¿qué pedo? Yo nomás hacía con el pinche cable, le daba cuerda. No, un desastre, güey. Yo no sabía ni qué pedo, lo pisaba. O sea, una cagada. Pero yo me la jugaba todo, güey. O sea, yo iba a todo. Lo que me dijeras, yo, o sea, ¿qué quieres? Eso, no importa. A Francia, yo ya no quiero ir. Un día, me acuerdo, un sábado. 9:00 a.m, Toluca. Yo ahí echado, el señor Silver. Digo, ¿qué pasó, señor Silver? Oye, ¿quieres ir al Mundial? Le dije, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Pues, ¿quieres ir al Mundial o no quieres ir al Mundial? Le digo, no, pues sí, sí quiero ir, pero... Bueno, él tenía unos conectes con Aeroméxico que le conseguían boletos más baratos porque tenía una familiar que trabajaba ahí, pero eran esos boletos que están a disponibilidad. Me dice, pues vente a las 2 de la tarde, sale el vuelo a París. 9:00 a.m, güey. Le dije, ¿cómo? Sí, güey, vente. Chinga, le digo a mi mamá, le digo, oye, voy a mi jefa fue a la casa de cambio de la esquina, había francos, todavía había euros, francos. Consiguió francos. ¿Con tu mamá? Sí, consiguió francos en Toluca, güey. Dije, ¿qué es esto, cabrón? Pues me dio unos pinches billetes, ¿qué es esto? ¿Qué es? No, pues no sé, son como $300. Dijo, está bien, me dio otros $100, ya, vete. Agarré mi caminante, llegué a observatorio, de observatorio en el metro, pues al aeropuerto, güey. Llego, todavía no había terminal 2, llego a la terminal 1. Después del Barón Rojo. Y así es el que tenía la ¿Te acuerdas, güey? Ahí. Y eso, ahí. Y de pronto me dice Silver. Creo que sí te subes. Digo, no mames, ¿cómo que cree que sí me subo? ¿Qué pedo, güey? Pues, no me hizo venir de Toluca. Estoy sudando, güey. Yo termino mi maletita. Me dice,
Sí, sí. Y me dicen, sí, sí, esa se sube. Ah, perfecto. Le digo, bueno, ¿a qué hora nos vamos? No, no. Te vas a ir solo, güey. ¡No! Le dije, ¿cómo, cabrón? Me dice, sí, te vas solo, yo te alcanzo en 10 días. Le dije, ¡no mames! ¡No mames! ¿Y qué voy a hacer? No, no. Trae la tarjeta de tu tía. Imagínate, seguro, güey. Me dijo, trae la tarjeta. Le digo, sí, güey, no mames. Y te vas con dos kits de luces, güey. O sea, me dio unas cajas. Le dije, no mames. La registró todo. Ya me subo al pinche avión. Estoy así. Empiezo a ver, había un folleto de Galerías Lafayette que viene con el mapa de París. Y dije, puta, pues este es el pinche mapa. Y yo lo veía y dice, no mames. Ibas en primera, ¿no? Sí, seguro. Sí. Venía al lado de una señora griega que venía leyendo. Y yo dije, yo, imagínate cómo habrá pasado etimologías que no entendí qué estaba leyendo, güey. Decía, puta, ¿qué está leyendo esta señora, güey? Y me dice, ¿es tu primera vez a Europa? Le digo, sí, señora. Me dice, ok. Y este. Y la señora hablaba un perfecto español. Le dije, ¿y conoces París? Le digo, pues no, señora, pues es la primera vez. Dice, no, sí, pero ¿conoces a dónde vas, güey? Le digo, pues no, nada más me dijo el señor Silver. ¿De qué has llegado? Te subes, ¿o? O sea, llegas al aeropuerto y agarras rumbo a la ópera, güey. En la ópera te bajas y el hotel se llama, The National. Ya cuando me dijo que se llamaba en inglés un hotel, dije, no, ya valimos madre, esto debe estar mal. Le dije, The National, por la Gare du Nord. Le dije, ah, ¿y eso qué es? Me dice, la estación de tren. Le dije, ah, ok, pues va. Pues yo ahí están todos, me dice, mira, ¿cuántas maletas traes? Le digo, mira, señor, traigo unas pinches cajas de muerto que son. Me dice, mira, en el camión que Air France tiene, que hay de tantos francos, que te deja en uno en la ópera, no vas a poder llegar porque es un desmadre. En el metro también está complicado, el taxi te la va a dejar caer. Le dije, ¿entonces cómo me voy? Me dice, no, pues estás como una hora, güey. Le dije, no mames. Me dice, bueno, a ver, pues intenta. Imagínate, güey. Yo estaba en Toluca echándome una tlayuda, güey. Yo estaba ahí con una tlayuda y de pronto, madres, te vas a París. Y yo, bueno, y entonces ya llegué y me dice, pues intenta en el camión, güey. Pues ahí voy al camión. Yo creo que el güey me ve tan desesperado que me dijo, ¿qué quieres? Le digo, pues quiero ir a la ópera, güey. Entre mi francés, su inglés, mi inglés y todo. No, ópera, le digo. Me dice, ah, ¿cuántas maletas? Le digo. Me dice, bueno, se ve que había espacio. Me dejó, pasé, yo ya estaba. Entonces ya, yo venía en el carro y yo dije, ¿dónde está la pinche Torre Eiffel? Lo único que yo quería ver era la Torre Eiffel. Lo único que no me importaba. Dije, ¿dónde está la torre? No, pues pura madre, no la ves, nada. Llego, me bajan. La ópera, Garnier, tremendo edificio. Puta. Era domingo ya en París. Estaba pues, prácticamente todo cerrado. En esa época, prácticamente en París, los domingos está muerto. Hoy ya ha cambiado, pero en ese no había nada. Bueno, pues chingale, güey. Y ahora, pues al Gare du Nord, ¿no? Al Hotel de National. Pues llega un camerunés, taxista. ¿A dónde vas? Le digo, de National. Súbete. Pim. Ya luego, con el tiempo, me di cuenta de que me vio la pinche cara. Súper insertado. No mames, me dio 7 pinches vueltas y ya llegué al The National. Me la dejó caer, cada maleta cuesta, pim, pim, pim. Pues ya mis francos empezaban a irse, tal, tal. Llego, un güey de Uzbekistán me atiende en el lobby. Casi no entro. ¿Cómo te acuerdas de eso? Güey, es que no mames, porque me dijo. Güey. México, le digo, sí. Le digo, ¿tú? Uzbekistán. Le dije, madre. Le digo, ¿pues bien? Me dice, sí. Tengo una habitación. Me dice, a ver, sí. Tienes aquí 4 noches. No, ¿qué no eran 10? No, 4. Dije, no mames, pues ¿cómo? 4, güey. Dije, pues dame las 4. Así va a ser. Así. Conductor. Horrible. De producción. Todo mal, güey. Todo mal. De presupuesto. Con las luces, todo. En el hotel era así, no entraba yo. No entrábamos en la puerta del hotel. Ya. Me dice, estás en el tercer piso, no hay elevador. Dije, chinga. Pues ahí estamos arrastrando. La televisión chiquita, nada más habían 2 canales, todos así como con gis, tal, ¿no? Y siempre mi mamá me decía, no, los atardeceres en París son rosas. Que la chingue, ah, ok. Y me dijo, cuando vayan a Europa no te tienen que dormir, tienen que aguantar lo más que puedan para que el jet lag, ah, sí. Pues efectivamente yo abrí la pinche cortina y estaba rosa, güey. Dije, ay, güey, qué bonito está este pedo, la luz, cómo entra, güey, qué bien. Estoy ahí, una pinche cucaracha, otra cucaracha. Y yo dije, no, man, bueno, ¿qué es esto? Bueno, me salgo. Quiero ir a una farmacia, no hay nada. No, pues acabé en un kebab, pues dame esa madre. Y regresé. El barrio me dijeron, no, pues el barrio está medio bravo, ni salgas mucho. Dije, bueno, pues ya me volví a encerrar. 2 canales. Yo con los ojos entre que no, resistiendo las cucarachas. Las cucarachas me mantenían alerta, güey. Y yo decía, no, no se va a meter en la maleta, güey, porque luego ya se me cucaracha todo y los hijos y tal. Dije, no, terrible, güey, terrible, fue terrible, güey.
Entonces, los pronto, hijos de las cucarachas, güey, claro. Tú todavía no tenías. No, 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 los hijos de las cucarachas, güey. Se multiplican solas, cabrón. No, no, no. Yo estaba diciendo, güey, no mames. ¿No te dan miedo las cucarachas mucho? Porque yo. Me dan asco, güey, pero sí, miedo. Asco. O sea, dije, güey, ¿qué es esto, cabrón? Bueno, pues ya salí, güey. Me duermo, güey. Según yo dormí un chingo. Salgo, pinche cielo sigue estando rosa. Dije, no mames, ya amaneció, güey. Voy al lobby y le digo al de Uzbekistán, le digo, ¿qué onda, cabrón? Ya, ya. Me dice, ¿qué horas son? Le digo, me dice, son las 9. Le digo, no mames, las 9 de la mañana, toda madre, güey. Dice, no, las 9 de la noche del domingo, cabrón. O sea, como era verano, seguía el sol. O sea, no, dormí 5 horas y entonces toda la pinche madrugada viendo cucarachas, contándolas. estuve hecho una basura, me estuve cambiando. Luego el short silver llegó como 3 días antes de lo previsto. Nos cambiamos a otro lado, dormí en el piso 3 días porque pues, el cuarto era para 2 y entramos 5. Persiguiendo jugadores en la Torre Eiffel cuando lo iban a conocer porque nos echaban los policías para los entrenamientos, no podía entrar si no tenía acreditación. No fue una experiencia nada agradable. ¿Qué? Y bueno, yo en los octavos de final le dije al señor Silver, ¿sabe qué? Teníamos chance de entrar a la sala de prensa hasta antes de que empezara el Mundial, porque después sin acreditación tenías un day pass, pero no podías entrar sin acreditación después. Ahí fue donde vi al señor Jaramillo y le dije, oiga, me gustaría... acabando el Mundial, pues ver si hay opción de entrar a Azteca o tener una entrevista con José Ramón. Y él fue el que me la consiguió. Llegando a los 15 días del Mundial que acabó, fui a Azteca y llegué un día a mi casa. Iba yo a asesorías de tesis a México, ya estaba viviendo otra vez en Toluca. Y, sin cucarachas. Sin cucarachas, gracias a Dios no vino ninguna, güey. Le sangoloteé así la maleta. Ah, y en Culebra Estadio era una cucaracha francesa. Sí, no es cualquier cosa. Sí. Voilà. Magnifique. Le cucaraché. Sí, cucaraché. No, entonces, cállate la boca. Y entonces pasan los 15 días. Veo a Jaramillo en la radio donde yo trabajaba, él pasó, me le salgo, le digo, ¿qué pasó, señor mío? Yo te marco, dije, puta, ya valió. Y al otro día, ya regresando de México de una asesoría de tesis, recibo en la contestadora que tenía mi mamá ahí en su casa, oye, pues preséntate hoy en Azteca 8 de la noche. Le dije, no mames, son las 8 de la noche de hoy, ya no llegué, pues le marqué, dame un segundo. Me dijo, ve con Valdés al otro día. Y un 30 de julio fui al canal del 98 y entré. Y yo voy a cumplir 25 años ahí. Oh. ¿Y ahí conociste a José Ramón? El primer día que entré. ¿Cómo fue así el primer contacto? El primer contacto, pues básicamente fue, yo llego a la oficina de deportes, Emma, su secretaria, me ve y me dice, ¿y tú quién eres? Digo, pues vengo con el señor Valdés. Me mandó el señor Jaramillo a ver al señor Valdés, que es otro productor. Yo no sabía quién era Valdés, no tenía una imagen de él ni nada. Bueno, me dijo, pues, espérate ahí. Pues me hicieron pasar 2 horas ahí esperando. Luego yo me enteré que Valdés estaba atrás de Emma todo el tiempo que yo estuve, pero me hicieron como que derecho de piso, güey, tú te callas y te esperas. Y en ese lapso salió José Ramón de su oficina y le pidió un café a Emma, ¿no? Le dijo, Emma, mi café. Y dice, ¿qué? Ah, sí, cierto. Emma, mi café. No, mi café, Emma. Y me volteaba y dice, ¿y usted quién es? Le dije, no, pues yo soy Martinoli. Ah, usted es el amigo de Jaramillo. Le dije, no, pues no soy amigo, pero lo conozco. Ah, ¿y usted qué hace? Le digo, no, pues yo narro fútbol, llevo 5 años. Ah, ¿usted narra? Le digo, sí, yo narro ahí en la radio. Usted es un pendejo. Y yo le dije, pues ahí sí, la verdad, siempre digo, no, ay, no mames, me detectó en chinga, güey. O sea, qué capacidad de... No mames, este güey es un visionario, cabrón. Qué genio de güey. Usted es un pendejo. Usted es un pendejo. A ver, venga por acá, Valdés, este pendejo que dice que narra. Valdés, tú el tiempo estuvo ahí atrás. Yo me pude haber evitado la mentada de madre José Ramón, pero estaba ahí atrás, pero Emma no quiso. Bueno, pues ya. Sí, señor, dígame, ¿qué pasó? No, pues este pendejo que dice que narra, que no sé qué. A ver, atiéndelo. Y me meto un zape y se va, güey. No. Sí, estaba feliz, güey. O sea, yo luego me di cuenta al mes de que José Ramón ese día estaba feliz. Porque cuando estaba encabronado, pues era otra cosa. No. No, ese día estaba feliz. Y pues le caí muy bien, güey. No, no manches, yo hubiera creído que... No, no, yo también pensaba lo contrario, pero no. Ya cuando entré a trabajar me di cuenta de que había entrado yo con el pie derecho, de vena. Y bueno, pues ahí hice un casting, me quedé... Un jueves se fue, me dijeron, vente el sábado, vamos a grabar un pequeño programa con Sandra Chaín, que hacía... Ella después hacía un programa de presentación de videos y todo esto en el canal. Y el domingo salimos al aire. O sea, yo llego un jueves y el domingo estaba al aire 15 minutos ahí en el canal, previo a un partido del mediodía. Ahí ya conocías a Luis García. ¿Era el momento donde lo entrevistabas o no? Yo entrevistaba a Luis cuando él estaba en el América, sobre todo. Yo iba para entrevistas que me pedían en Estados Unidos. Y Luis venía de Atlético de Madrid y salir en la revista Eres a cada rato y estar en Lazos de Amor, güey, y salir con Paco Stanley, cabrón, y en El Calabozo, y pues era un rockstar, güey, y andaba con las actrices y con la cantante de Timbiriche, y con, era
Pues era un rockstar ese cabrón. ¿Cómo, y cómo reaccionó? No, pues me ninguneaba, güey. O sea, yo llegaba, oye, una entrevista para Estados Unidos, para los países. Y se iba. O sea, nunca me dio una entrevista porque yo la necesitaba así. O sea, yo no podía tener un chacaleo con 1,000 micrófonos, sino que querían que estuviéramos con un lavalier sentados frente a frente, platicando de forma atemporal de cómo va tu carrera, cómo ves esta nueva etapa, cómo ves los siguientes 5 partidos, porque yo no sabía si eso entraba, era un martes, yo no sé si entraba el domingo o entraba hasta el otro domingo. Okay. Tú lo mandabas y ellos cortaban y sacaban lo atemporal. ¿No te caía tan bien? No, me cagaba. Sí, me cagaba. No, Luis era insoportable. Porque aparte era estrella y era insoportable. Ya cuando entró al canal, entró con mucha humildad. Lo trajo Marín y entró como el gato con botas, lo hemos siempre dicho. Así, viste los ojos cuando lo pone así, así de, soy Luis García. Todo déspota, antes eras y ahora vienes todo humilde. Claro, él incursionaba en un lugar donde él era un... Era un novato y no sabía. Era un nuevo vestidor, era todo distinto. Pues tú cuando entras a un lugar, generalmente claro. Eres mucho más... Sí, sí, sí. Sí, es todo te guardas, eras más hasta modoso y todo. Así entró este... ¿Y cómo fue su primer encuentro otra vez ya ahora de cuando entró a Azteca? Luis... ¿Tú con él? Sí, él es muy generoso en cuando tú te acercas a él, él es muy, se lleva muy pesado de inmediato. Se llevaba con los camarógrafos, nos insultábamos, que tu mamá, que la otra, que ya sabes. Y Luis no tiene filtro, es un tipo así, es una cascada, güey. Ese güey es una ola, se te viene encima y viene completa, no tiene filtro y no para. Y si tú te llevas con él pesado y tú entras en su juego, Luis pues, te quiere para toda la vida y tú estás claro. Ahí en el desmadre. Y con Luis pues teníamos eso de que él era una ultra figura que se empezaba a adentrar en este negocio en donde él quería, tenía muchas ganas de aprender cosas. Y tú ya tenías mucha experiencia. Nosotros aquí. Yo ya tenía más experiencia que él. Yo no fui jugador de fútbol profesional ni mucho menos, pero pues entendía mucho de lo que él hablaba de vestidor y cosas por el estilo. Y se fue dando una conexión en donde él, pues luego nos invitaba a su casa, que le llamamos el Castillo de Grayskull, ahí en el Pedregal, tenía una pinche casa que era, queríamos tirar desde su balcón, queríamos hacer un tobogán para hacer una alberca. El güey dijo, hagan lo que quieran, o sea, estaba loco. Hacíamos reuniones a veces los viernes en su casa, puro club de Toby. Él ya estaba, una de sus múltiples separaciones, ya estaba separado, entonces ya tenemos la casa para nosotros. Faitelson se burlaba y le decía, de la sala, ¿esta parte es tuya o de ella? No sé, pendejo gordo, ya sabes. Y así nos burlábamos de Luis. Claro, porque era muy de era muy, muy pesado, ¿cómo dices tú? ¿Pesado? Pesado. Donde todos estaban entrando en ese rollo. Sí, o sea, ellos... Algunas veces se pelearon muy fuerte, ¿no? ¿Quién? Tú y Luis una vez sí tuvieron una pelea. No, hemos discutido un par de veces, pero lo arreglamos en 5 minutos se arregla. Ok, o sea, pero nunca tuvieron una pelea fuerte así de... No, o sea, tuvimos una discusión en Buenos Aires porque él... Fuimos a la Copa Libertadores que jugó el Cruz Azul contra Boca Juniors. Fuimos a la cobertura del evento. No lo íbamos a transmitir en televisión, pero sí en Radio Red. Y bueno, pues fuimos a ser protagonistas. Y Luis quería impregnarse de la vida de un reportero. Tenía, te digo, estaba como muy ávido de aprender. Entonces le dije, mira, Luis, pues a las 9 de la mañana vamos al entrenamiento de Boca. A las 11 de la mañana estamos en el hotel de Cruz Azul porque hay una conferencia. A la 1 de la tarde se presenta los árbitros y la Conmebol presenta el juego y el tema de seguridad que habrá desplazado en el estadio. A las 3 de la tarde tú quieres ir a comprar chamarras porque pues, quieres chamarras de piel para tu novia, no sé qué. Pues fuimos, teníamos que ir, quería baratas y buenas, pues entonces tenemos que ir lejos, no al turístico. Luego quieres ir a tragar, cabrón. Y luego quieres ir a que tenemos que hacer enlace para protagonistas afuera del estadio de Boca. Y luego quieres ir a comer y luego quieres esto. Le digo, perfecto, lo vamos a ir cerrando. Empezamos, pero pues yo entre los lapsos entre que empieza una conferencia y no, entre que te da la entrevista y no, entre que pasas horas nalga y no, pues yo iba a un kiosco y me chingaba un chocolate, iba y me tomaba un agua, iba y unas papas, iba llenando el pinche estómago porque no sabía cuándo iba a comer, porque estoy chambeando. Y entonces en esos lapsos es, pues ofrecieron en esta conferencia un sandwichito, me lo chingo. O sea, si no hay nada, pues un café, vete a comprar unos, güey, yo iba, o sea. Y él le decía, ¿quieres chocolate? No. Les puedo esperar. ¿Quién? No. Entonces, estuvo muchas horas sin comer. Fuimos por sus pinches chamarras a Munro, que es hasta no sé dónde chinga. Entonces, regresamos. Y cuando fuimos a Puerto Madero, todavía en esa época en Argentina, la gente come a las 12 del día. A las 2 de la tarde, las parrillas ya están abajo. O sea, ya nadie come después de esa hora. La gente ya se espera hasta las 8 o 9 de la noche para la cena larga y la sobrecopa y la sobremesa y la sobre todo.
Pero en el lapso de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, lo único que hay son pizzerías, güey. Que es como la taquería en México. Son pizzerías. Pues le dije, güey, pues vamos a chingarnos una pizza. ¡Estás pendejo! ¿Cómo voy a tomar? Estuve todo el día. Él ya estaba saboreando un churrasco. Y le dije, güey, perdón, pero las parrillas ya bajaron. Ya no hay. Ya quitaron el carbón. Ya no hay, güey. ¡No! Te sientes el dueño de pendejo. Le dije, Luis, te lo dije, te ofrecí para que no tuvieras hambre 20 veces. Te ofrecí chocolate. Chocolate. O sea, todo. Cafecito, papas, todo. Galletas. Hasta. La canasta básica. Todo, la canasta básica del reportero, güey. Que si no sabes qué, no vas a comer, güey. Pero él decía, no, cabrón. Pendejo, tú. Le dije, Luis, es que él estaba acostumbrado a que tu cuarto, su llave. A las 8 desayuno, che buffet. Tu boleto de avión. Pues el jugador es así, güey. El reportero no. Tú estás a expensas de lo que a la hora que quiera el entrenador, salir, dar la entrevista, cómo vienes. Claro, estaba del otro lado. Si te prometieron o no la entrevista, si empieza a puntuar la conferencia, hay que hacer el enlace sí o sí a las 2 de la tarde porque era a las 5 de allá. A las 5 de la tarde teníamos que ir a hacer el enlace para las 2 de México. Muchas cosas que Luis no entendió y se me puso bien pinche loco. Por suerte, Faitelson había estado antes, porque no fue por chamarras, en una parrilla. Y lo vimos así a la distancia. Y digo, ¡ay, está el gordo! Él nos dio poco de sus viandas. O sea, había todavía unas ensaladas y nos dijeron, pues, tenemos unas empanadas. ¿Quieres? Le digo, sí, dame las empanadas, Luis. Pinches empanadas, está. Y Faitelson tenía un pedazo de carne, ya se la dio a Luis y ya estaba más calmado. Ya después ya me vino a ofrecer disculpas. Digo, güey, me volví loco. Le digo, no, sí, estás cabrón. Pero así es, Luis. Pero además esas cosas son las que hacen las grandes amistades. Así es. Pero cuando pasas eso y entiendes, y sobre todo si alguien de cualquiera de los dos ofrece una disculpa, dice algo, tal, pues más. Con Luis hemos sabido que somos mucho más fuertes juntos que separados. Y por consecuencia, si tenemos una diferencia, la más mínima que sea, y sentimos que puede haber una... que se puede incrementar de la nada algo que no tendría que ser, de inmediato le digo, a ver, güey, ¿tienes 5 minutos? Sí. A ver, este pedo es así, tata, o él. Y en 3 minutos, perfecto, y se acabó. ¿Hoy es de tus mejores amigos? En realidad, Luis y yo no somos amigos. Somos grandes socios y somos, digamos, somos supercuates del trabajo. Luis y yo no nos frecuentamos fuera del trabajo. O sea, no se van a cenar. Es que nos vemos tanto, güey, que hay un momento en que ya no nos queremos ver. Claro. Entonces, cuando nos vemos y vamos a comer, nos divertimos como si nunca nos hubiéramos visto y decimos las mismas pendejadas de siempre y nos reímos mucho. Y nos divertimos y entre nosotros nos tiramos carrilla, el otro y el que se mete y buscamos hacer eso. Pero en cuanto acabamos de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, agarro mi maleta, ¿sabes? Nos vemos, güey, cuídate, hasta el próximo llamado. O sea, con Luis somos, muy pocas veces tenemos algún, por ejemplo, yo fui a la primera comunión de sus hijos, nos invitó y fuimos. Pero yo fue a mi boda, él, por ejemplo, yo fui a su tercer boda, la segunda no fui porque estaba chambeando. En la primera todavía no lo conocía, entonces no me invitó. Pero sí, no, tratamos de frecuentarnos en algunas condiciones sociales, pero si hoy de pronto acabamos aquí, oye, güey, le hablamos a Luis para que venga a comer, no viene ni en pedo, güey. Oye, y lo que yo me quedé impresionado fue cómo empezó, o sea, esa mancuerna y esa dupla tuya y de Luis, y de repente empieza el éxito que ya tenías, pero además esta mancuerna fue, ha sido y es una locura. Sí, nos ha ido bien. Todo más o menos empezó cuando a José Ramón lo empezaron a presionar los directivos del canal con respecto a los ratings, que antes no les hacían caso, pero que de pronto, pues, para vender más o más caro, pues tienes que mostrar que tus programas son, que se ven más. Es, pues, algo muy evidente dentro de las televisoras. Es algo que las televisoras en algún lado del mundo inventaron, pues, para vender más caro un producto a una marca. Tampoco hay que encontrar mucho el hilo negro a la situación. Bueno, José Ramón empezaron a presionar. José Ramón tenía un estilo extremadamente duro, rígido, de investigación, de cero risa, de cero... ¿no? Era un tema muy serio. Viendo, ¿no?, el deporte con mucha seriedad y mucha profundidad. Correcto. Todos ahí, los que estuvimos ahí, estábamos totalmente permeados por esa situación y sabíamos cómo era y estábamos convencidos. Yo el día que quise trabajar con José Ramón era porque yo lo admiraba a él desde que trabajaba a él como en Imevisión y veía los partidos del fútbol italiano, que me gustaba mucho, y lo hacían los domingos en la mañana, y veía Deporte B, que era también, pues, una marca registrada muy fuerte de un canal que pertenecía al gobierno, ¿no? Y que era, pues, el único competidor de un emporio gigantesco como es Televisa. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho el estilo de José Ramón, contestatario, agresivo, y bueno, pues yo por eso trabajaba ahí, por él, porque yo quería trabajar con él, y bueno, tuve la opción de poder entrar. Hay mucha gente que no tiene la opción de poder entrar donde quiere, y a mí me pasó.
Y bueno, pues José Ramón en 2005, con la presión altísima de que los ratings, sobre todo de los partidos de la selección, que ya protagonistas ya no era tan fuerte como antes, Televisa nos abrumó con el tema de que José Ramón encontró ese guiño distinto al deporte, metiendo al señor Bustamante para que diera el humor. Un toque de humor. Funcionó mucho tiempo, pero hubo un momento en que cuando Televisa se decidió, metió a 5, a 6. Sí, sí. Entonces dejó de ser un programa de deportes para ser un programa de comedia con deportes. Y Azteca buscó hacer lo propio, pero nosotros ya no nos alcanzaba porque teníamos al Wiri Wiri, que era el ícono, pero que él te decía, yo tengo un sketch, 2, no puedo tener 7, güey. ¿No? Y acá entraba Derbez, y entraba Facundo, y entraba el Piripipí, y entraba y los más cabros. Ahí íbamos nosotros. Yo también fui al Mundial del 98. Era complicadísimo. Con Adal y con todo el equipo. Y éramos, exacto, como dices tú, éramos 5 grupos de humor, de entretenimiento. Complejísimo poder competir contra eso cuando ya Televisa tiene es una potencia en el entretenimiento, en las novelas, claro. en hacer comedia, en generar programas misceláneos. Es una potencia, güey. Y acá nosotros éramos, pues somos los que medio transmitimos partidos con el Wiri Wiri, que es un fenómeno, güey. Pero cuando te tiran la ola encima, ya empezó la presión de, bueno, ¿y los ratings, cabrón? ¿Qué pasó? Eso empezó desde Atenas. En Atenas fue la primera vez que yo vi que tuviéramos un monitor en el máster de nosotros, en el IBC, el aire de Televisa. Eso no pasaba antes, no teníamos el aire, no seguíamos a nadie. Era la escaleta de nosotros y jugamos. Y en 2004 ya estaba la pantalla, entonces entraba Derbez, vas. Y ya no respetábamos nosotros nuestro propio estilo. Entonces José Ramón sintió un poco la presión de lo que se le venía encima y un día me dijo, oye, necesitamos competir contra el perro Bermúdez en los partidos de fútbol. Necesito que digas pendejadas, pero no copies. Y fue ahí donde le dije, pues va, me la jugué, como me la he jugado siempre. Dije, si usted quiere que haga eso, voy. Además era tu estilo, o sea, tu forma de ser era así, irreverente. Pero no al aire. Cuidabas. Al aire yo era serio. Sí, tenía algunos gaxis, pero era serio. Porque era con José Ramón, pues no podía yo ir en contra. No, cállate, ¿qué estás diciendo? Y, pues no. Él de pronto cuando me empezó a soltar, me decía, no grites. Le dije, me está usted pidiendo que diga cosas y que luego no quiere que grite. Oh, es que carajo. En los partidos del Cruz Azul, le dije, güey. Él estaba al lado en el palco y yo, ¡ay! Y dice, oh, carajo, Martinoli, no grites. Le dije, señor, no me chingue, güey. Usted me pide una cosa y luego no. No, bueno, empezó a soltar. Y con Luis ya hacíamos partidos desde el 2000. Pues desde el 2001 ya hacíamos partidos con Luis. Y poco a poco se fue fortaleciendo la pareja. A él le gusta mucho el desmadre. Mario San Román, que era director en ese momento del canal, un día me dijo, ¿tú te diviertes en los partidos? Pues te viene el director del canal, le dices que sí, me dice, no me mientas. Le dije, bueno, pues es que también no puedo divertirme mucho porque hay una escuela aquí, respetamos la imagen de José Ramón. Me dice, empieza a divertir, güey, porque si no te la pasas bien tú, no se la va a pasar bien la gente. Y esa fue la visión que tuvieron ellos, tanto José Ramón como San Román. Y a partir de ahí, pues yo empecé a decir barbaridad y media. Y Luis entró en el juego y empezamos con este juego de improvisación porque Luis es un tipo muy rápido de mente, que tiene mucha respuesta, que aparte tiene la gran ventaja de que él jugó fútbol y que trascendió importante dentro de México y que estuvo algunos años en Europa y que fue goleador del fútbol mexicano y que jugó mundial. Entonces eso le da una valía grandísima porque muy pocos exfutbolistas tienen las bondades que tiene García para poder ser serio y analítico, para poder ser desmadroso y dicharachero. Uh-huh. Muy difícil compaginar eso y García lo tiene y tiene respuesta. Entonces tú le tiras una y te la regresa. Y entonces te mantiene constantemente alerta. Con Luis es muy divertido. O sea, con todos es divertido trabajar. Pero bueno, con Luis fue como se empezó. También, por supuesto, te digo, tenemos mucha gente que no le gusta. Y pues ante eso no hay nada que hacer. Porque hoy ya no decimos tantas pendejadas como antes. Ni tantos gags. Y ya García ya no dice que se quiere casar con los jugadores. Ni besarle la boca. Ni yo digo de qué te vas a disfrazar. Ni cosas así. Pero pues la gente a la que nunca le caíste bien o a la que nunca le gustó, jamás se va a dar tiempo para escuchar verdaderamente si tú ya, ¿cómo ha ido ya cambiaste algo o no? No lo va a hacer. Sí, es como decía, al principio no me gustó, no lo voy a escuchar. Es así. Está bien, no es público cautivo. Uh-huh. Es más fácil que tú pierdas gente que era cautiva y que ya le cansaste a que gente que nunca te quiso de pronto te quiera. Es lo que yo veo. Por lo menos son las sensaciones que me generan las redes, que es un pequeño mundo en donde a veces uno puede medio entender un poco hacia dónde va, ¿no? Amigos, a ver, ¿no les ha pasado que van a algún lugar y el internet en su teléfono no les jala ni de chiste? Es horrible. Bueno, a mí me pasó hace unas semanas y no saben cómo le sufrí. Bueno, hasta que un amigo me contó de Club Wi-Fi
Total Play. Escuchen, Club Wi-Fi Total Play. Como yo tengo Total Play aquí en mi casa, bueno, con eso puedo conectarme en redes del Club Wi-Fi Total Play, siempre y cuando sea miembro del club. La verdad es una chulada, está fantástico, les va a encantar y con toda la seguridad del mundo. Solo tuve que registrarme en la app de Total Play y mira, listo, de volada. Así que bueno, les paso el tip para que no les sufran con el internet y se pasen a Total Play para que tengan ese beneficio. Está buenísimo, Total Play. ¿Qué opinaban los otros comentaristas? Comentaristas, por ejemplo, los de Televisa, ¿no? Los que dices el perro Bermúdez, tal. Gente que es más purista, bueno, el perro Bermúdez no era tan purista. No, pero el perro era totalmente distinto al. De hecho, por eso era tratar de competir contra el perro, pero sin copiar las cosas que él decía. No, pues con Enrique siempre hemos tenido muy buena relación. Él jugaba mucho con nosotros porque nos decía un día nos pintamos para el promocional de Alemania 2006 y nos pintamos la cara de los colores de la bandera y también del escudo de Azteca, y que eso era impensado porque José Ramón estaba dando ya el cambio de estafeta con respecto a somos los más críticos de la selección a, pues bueno, en esta ocasión por rating y todo nos vamos a montar a tratar de no ser tan rígidos con los resultados del seleccionado, ¿no? Es la imagen que se daba. Los payasos de la Jusco. Ahora ya somos los payasos de la Jusco por las pendejadas que decimos, pero antes éramos por lo que nos pintamos la cara, nos decía el perro. Luego decía que... ¿Y lo decían al aire? Lo decía al aire. Decía que siempre que tú transmitías un... Tú tenías los derechos del Cruz Azul antes, y si Cruz Azul llegaba a la liguilla, pues tú tenías más partidos, y si no, pues no tenías ya... Digamos, no había entrada de dinero para el canal porque no pasabas el juego. Y entonces había esta competencia de cuántos equipos de Televisa entraban, que ellos siempre tenían mucho más equipos y también entraban más veces a la liguilla. Y nosotros teníamos uno, dos, tres a veces que rasguñaban liguilla y... Cada vez que quedábamos eliminados de una final, decía, la final es por Televisa, ¿no? El perro. Y lo decía, y te de tila para la Jusco. Y saca, cuando ganaba alguna vez México, a José Ramón lo traía jorobado con que le decía, saca la cabeza, avestruz enana, y cualquier cosa. O sea, el perro era una cosa, una locura, güey. Y bueno, nosotros en la redacción de deportes... Pero nada más que una pregunta, ¿cómo se enteraban de eso? ¿Ustedes veían también? No, pues estás viendo el partido, güey, nos está insultando. Entonces claro. Decíamos, mira este cabrón. Ah, claro, y claro, entonces claro, nos reíamos, güey, claro. Porque decíamos, ¿este qué? Porque era divertido, ¿no? Y que Susan Bombás y tal. Y nos reíamos mucho. Y nosotros lo imitábamos en la redacción de deportes, en Azteca. Estábamos ahí, pásame las copias, ¿no? A ver, ¿sus dos por unos cafés o qué? ¡Va, brother! Y así empezábamos, güey. Entonces nos cagamos de risa y decíamos, güey, un día nos vamos a tentar y vamos a hacer una pendejada al aire hablando como el perro de... ¡Ah, qué mentira! No, pues no, güey, no digas eso. Entonces nos reíamos mucho porque nos caía muy bien. Y los demás eran de otro corte. O sea, la mayoría de los comentaristas de Televisa siempre han sido de un corte pues mucho más, digamos, positivo hacia todo lo que rodea el deporte y el fútbol mexicano estrictamente, tanto selección como clubes. No puedo decir que todos, pero hay una tendencia muy marcada en que nosotros somos los de la escuela mala y negativa y ellos son los de la escuela positiva, ¿no? De los comentarios. Pues está clarísimo que las veces que han podido nos han querido reventar diciendo que somos unos pinches payasos y que somos poco serios y que nos burlamos de la gente y que agredimos al fútbol y que denigramos la profesión. Y entre ellos, algunos paleros que tienen en el Twitter y cosas por el estilo que suceden. Con lo cual no vas a cambiar su posición y su postura y ¿no? Oye, amigo, ahorita que estás hablando de lo de la selección y... Fue impactante este momento de cuando el Piojo Herrera se enojó, que se encontraron en el aeropuerto y se te dejó ir. Sí. Y su hija con Luis García. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo manejaste? O sea, pues fue desagradable para todos, ¿no? Me imagino que para todos habrá sido desagradable. Está claro que no le gustó que yo haya hablado acerca de su trabajo. Y bueno, pues se habrá cansado de mis críticas porque... pues no le agradó lo que yo mencioné y yo le avisé a Luis que posiblemente algún día él, conociéndolo, porque lo conozco hace tiempo, no nos llevamos ni mucho menos, pero pues uno en el medio de reportero y todo, pues vas conociendo a la gente, le dije, bueno, pues que podría haber tenido algún día una reacción parecida como lo que sucedió y bueno, Luis se metió ahí en medio y pues fue un momento nada agradable. A él le costó la selección mexicana, le costó muchos negocios de publicidad que él tenía porque pues, la imagen no fue la mejor y pues de ahí en fuera pues no nos hemos vuelto a cruzar, nos cruzamos en el Mundial de Doha, pues no, por supuesto ni nos volteamos a ver y eso te iba a preguntar, se acabó. O sea, nunca no. Se volvieron a ver, nunca no creo que se vaya a solucionar nunca ese tema, tampoco
yo procuro ya no mencionarlo nunca en los partidos, claro, pues para no meterme en problemas, porque si eso le incomoda, pues ya mejor no me meto con él. Y bueno, él, creo yo que lo asesoraron mal o le contaron mal la historia, porque mencionaron que yo me había metido con su familia y que por eso él justificó su agresión, no por lo que yo había criticado su trabajo. Y ahí pues me parece que le informaron muy mal, ¿no? En el fútbol de repente puede haber línea con los comentaristas, digo, porque ya todo el fútbol es otra, todo un tema gigantesco, pero de, oigan, vamos a apoyar mucho a la selección, vamos a levantar a tal equipo, o vamos a hablar bien del Cruz Azul, o vamos a hablar mal del América, o muy bien del América esta vez. Pues yo, el único mensaje que yo recibí en alguna ocasión fue cuando José Ramón se pintó la cara y no nos dijo nada. Okay. Ahí fue como que dijimos, güey, ¿cómo que se está pintando la cara con la bandera? Cuando nosotros somos generalmente la contraparte del decir que, es la, que la selección va a ganar el Mundial, ¿no? No nos dijo nada, pero sentías un poco el rigor, ¿no? Y la única ocasión que yo recibí una... ¿Sugerencia? Una sugerencia, una... Fue sugerencia porque fue en el momento, porque nadie me avisó. Porque si me hubieran avisado, igual lo saco de otra forma, bueno. El partido que juega México contra, creo que fue Angola, en Hannover, termina 0-0 el partido y México falla un penal con Omar Bravo. Yo tengo un chícharo aquí, o sea, tenemos la y generalmente nada más nos dicen pausa. En los mundiales es así, no te dan ninguna indicación bajo ningún parámetro, es cue y pausa. Okay. Y estamos ya. Y en los partidos de fútbol es así todo el tiempo, ¿no? Nadie te dice, a reserva de que de pronto estés tan enganchado en la cancha y que te digan, chécate el monitor porque igual hay una repetición o está una imagen muy cagada porque hay dos personas que se están besando, ¿sí me entiendes? Y, ¡ay, doctor, mira el amor! Y cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque no tenemos... No, ya te vi, ya me reí. Pues sí, porque no tenemos rubor. O sea, ¡mira nada más, doctor! Y esto, sí, no. Antes éramos más pasados, hoy la época ya procura que ya no podemos, o sea, ya no nos metemos con la gente, ya no decimos, oye, qué guapa, qué agraciada esta dama. No, nada, cabrón, ya no decimos nada. Claro, no, sí, porque sí. Ya todo ya es mucho más... políticamente incorrecto. Y de alguna forma me dices, bueno, pues está bien. Bueno, Omar Bravo, ya sabes. Pues aquí viene Omar Bravo para ganar el partido, se prepara, ta-pa-pa-ra-ta-ta-pa-pa-ra-ra. La abuela. Y entonces yo cuando digo... ¡La falló! Lo único que escucho es el señor Jaramillo, que de Múnich le manda. En Múnich era el centro de prensa. El señor Jaramillo estaba en el camión de Azteca en el estadio. Yo en el pinche palco, y lo único que escucho es maquilla, maquilla, maquilla. Fue lo único que me dijo, güey. O sea, es la gente, te lo digo porque algunos amigos que estaban trabajando en Coca-Cola estaban viendo el partido con nosotros. Pues falla el penal Bravo, la gente lo primero que dice es mentadas de madre, claro. No mames. Entonces dicen, a ver qué va a decir este pende. Yo, pues ya sabes, yo iba a decir, infame, o sea, cualquier cosa. Y me dicen, maquilla, maquilla, cuando yo estoy, la falló, maquilla, maquilla, falló. Pero hay que tener los pantalones para ponerse en un manchón penal y tirarlo en la Copa del Mundo. Le empecé a tratar de dar la vuelta al más estilo puro Televisa, así, güey. Dije, cabrón, ¿cómo le hago? Pues como los televisos, güey. No, cabrón, pues hay que tirar ahí porque hay que tener pantalones. Pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, fue la única vez. Ok, sí, pero en general no. Se puede decir cualquier cosa. Lo que yo quiera y lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo desee. Y luego dicen, no, es que te manda el señor Salinas. Yo el señor Salinas lo veo una vez al año y es en la cena de Navidad que él nos ofrece. Okay. Y cuando cruzas con él, platicas un minuto o dos, muy bien, y se acabó la fiesta. O sea, está muy bien y platica con los demás y está divertido. Fuimos a su barco que nos invitó, que nos llamó mucho la atención, a su barcazo que tiene en Doha. Y ahí estuvimos muy amables. Y fue la vez que yo más platiqué con el señor Salinas. Estuvimos hablando de... Le preguntaba yo sobre petróleo, güey. Yo le hablo... O sea, ¿por qué? Sí, hablas de otras cosas. Claro, no le va a interesar. Oye, ¿y qué onda con cómo ves al 9 de la selección? No más. Entonces, luego, oiga, ¿y cómo hace para... Pinche Marco, pues ¿cuánta gente trabaja? No, pues 90 personas. Digo, no más. Oiga, ¿y en Portugal que se fue de vacaciones? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba tan enojado? No, porque pues en el puerto pasó esto y de esto. Esas cosas, o sea, era una entrevista mía hacia él. Entonces, claro. Acá, no, ya tienen línea. Ese par de pendejos. O sea, el García y yo, ahí tienen línea. Porque decimos, no, pues corren a Coca. Puta, ya lo corrieron. Puta, ¿por qué lo corren? Pues si acaba de llegar. No, ya les dio línea. Porque no quieren un mexicano. Luego llega el límite. No, pero ahora ya les dieron línea porque perdieron contra Qatar. Así, entonces la gente se imagina tantas cosas
cuando verdaderamente no hay mucho por detrás, ¿eh? Sinceramente es, pues yo tengo un micrófono que pues por mi trayectoria me he ganado la oportunidad de estar todavía en ese lugar que sé que algún día ya no la voy a tener, porque el día que José Ramón Fernández se fue del canal, yo abrí los ojos así y dije, mocos, si a José Ramón, que es una institución en este canal y en la televisión mexicana, lo acaban de cepillar, pues ¿qué nos depara a nosotros, güey? Yo en cualquier, o sea, yo sé que yo tengo contrato hasta el próximo mundial, pero sé que en el trayecto, antes o después, me pueden echar en cualquier momento. La tengo clara como si fuera el primer día. Entonces yo me hago responsable de que lo digo. Habrá que ver quién, que el día si alguien se molesta, un directivo. Los directivos se enojan siempre, los de los partidos, los equipos y los, la federación, y nos hacen videítos los de la federación diciendo que somos una basura y que le tiramos a la selección. Está bien, pasa nada. Forma parte del juego. Oye, ¿y cuando dejes de ser comentarista, qué te gustaría hacer? Jubilado y pues me gustaría viajar, es lo que más me gusta, estar con mi familia y viajar. Pues me gustaría estar en un lugar medianamente tranquilo, darme mis lujitos de vez en cuando si tengo ganas de ir a ver algún partido de alta gama que me alcance para ir, pues ir. Y de lo demás, pues me gustaría ver si puedo diversificarme para tener algún negocio que me dé todavía un colchón y que no me gaste lo mucho o poco que pueda ahorrar para pues, el futuro de mis hijas, ¿no? Claro. Es lo que me gustaría. Oye, ¿cómo conociste a tu esposa? En el canal. Ella entró a trabajar y pues varias veces pasaba por la redacción de deportes y pues yo la veía pasar y dije, caray, ¿de dónde salió? Porque no la conozco. No la había visto. No, esta no la había visto. Y bueno, pues pregunté y me dijeron, no, pues es fulana de tal, es francesa, se llama Claire tal. Y okay. Empezamos a salir así. Ya llevamos 18 años juntos. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. 18 y dos hijas, ¿no? Dos hijas, sí. Tengo a Kiara y a Chloe. ¿Cómo eres como papá? Soy muy exigente. Sí, soy muy exigente. Soy alcahuetón en ciertas cosas. Soy muy generoso, pero sí soy exigente. Soy como me educaron a mí. O sea, sí, con el estudio y con ciertas cosas de disciplina, no, sí, no las tolero, no las permito. Y Claire es igual. Somos muy parecidos en ese aspecto. Dejamos que ellas hagan lo que quieran y que se desarrollen en lo que les gusta y que se ilusionen con cosas y tal, pero entendemos perfectamente cuáles son las reglas de convivencia tanto dentro de la casa como de la escuela como fuera de la casa con otras personas. O sea, ¿Qué haces tú con tus hijas que no hacía tu papá contigo? Porque al principio me platicaste. No, básicamente que... todo, güey. Menos ir al fútbol, todo. No, pues con mi papá mi relación era, pues ya llegó, ya se va y bueno, al fin vamos al fútbol, ¿no? Y con ellas no, con ellas yo paso mucho tiempo, con ellas yo viajo a donde yo vaya, no hay lugar a donde yo vaya de vacaciones que no, ellas no. O sea, yo no soy de, no, pues que se queden con la abuela y nos, no, ellas vienen. ¿Cuántos años tienen? Una tiene 10 y la otra va a cumplir 14. ¿Cuando hay un mundial o una copa, ahí sí, las ella, puedes llevar? No, ahí sí yo no mezclo. Ahí sí es, yo me voy 40, 50 días y nos veremos acabando. Pero antes no hay de que, oye, échame la mano y llévame. Quizá en el Mundial de México sí. Si todavía hay opciones y no me han corrido o Azteca compra los derechos, pues algún estadio las llevaré. Pues estamos ya aquí, pues claro. Es como ir a la casa y tal. Pero si no, procuro no mezclarlo. Oye, y si te tocara que tu hija, que si tuvieras un yerno hiper ultraamericanista, ¿sería divertido? Sería divertido. Primero me checaría a ver si no me roba la cartera. ¿No? Y luego ya le digo, pinche detector de metal en la casa, ¿no? Y ya que pase. Y luego cuando se va, güey, porque luego también es el problema, ¿no? No es que tenga yo aquí como que cosas muy valiosas, pero no, pues igual al pinche florero se lo anda llevando. Entonces dije, no, pues está claro que pueden hacer lo que quieran. Lo otro es puro diversión, ¿no? Es puro juego. Pero sí, les digo, no, del América no. O sea, no me hagan eso. O sea, el América no. Es como... Yo soy de River porque mi papá me hizo de River, ¿no? Y pues yo soy de River y se acabó. Y yo soy del Toluca porque mi tío y mi abuelo, el hermano y mamá y el papá de mi mamá, me hicieron del Toluca. Entonces, del Toluca, ya. Llevemos la fiesta en paz. Es feo tener discusiones por un pinche equipo dentro de la casa. Y tengo la ventaja de que no les interesa el juego. Entonces, está muy bien. Oye, pues muchas gracias. Respeto mucho, muchísimo de todas las cosas que te he aprendido, que te he escuchado, que ahora conozco más de todo esto. Pero hay algo que me gusta mucho y es tu visión. O sea, me parece que eres muy visionario, que eres muy objetivo, que eres muy bueno para poner metas. Esa visión, esa claridad y ese
poner de meta, esas metas claras y llegar a ellas me encanta. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio muy, muy sencillo de un, venga. De un detalle. ¿Tengo una letra horrible hay que escribir? No. Ah, bendito. bendito, bendito. Quiero, mira, tengo aquí un algo que te quiero regalar que está interesante, yo creo que para tu mujer, para tus hijas, pero sobre todo para ti. Es un pequeño cofre. Sí. Y este cofre dice aquí, ábrase en julio del 2033. Perfecto. Cristian Martinoli. Espero llegar, güey, pues no, yo claro, pienso que voy a morir joven, No, hombre. Está bien. Claro que vas a llegar, por muy supuesto bien. Que vas a llegar. Y y quiero... No voy a hacer un pinche dineral y ya de pronto, güey, en el momento de crisis igual me cae antes y yo... No, estos días hasta el 33, güey. Quiero que me digas... No voy a bajar más el dólar, güey, hay que aprovechar. Quiero que me digas qué quieres tener en el 2030. ¿Qué quieres tener en el 2030? ¿Realmente son 7 años? Sí. No es tanto, pero ¿qué quieres en 7 años? En 7 años... ¿Con tu familia? ¿En la parte profesional y en la parte personal? Básicamente, yo siempre pienso por mi familia. Pues quiero una familia feliz, quiero una familia sana. ¿Cuántos años van a tener tus hijas? Mis hijas en 7 años, pues una va a tener 20, 21 y la otra va a tener 17. Las quiero ver plenas. Profesionalmente, yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Yo narrando fútbol, narrando por el ritmo, por todo, lo he visto en muchos colegas en México y fuera de México. Yo no me veo más allá de los 60, 63, 64 años narrando fútbol. ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Seguir? Sí. ¿Ser empresario? Me gustaría, pero mucha visión no tengo. Me tengo que acercar a gente que verdaderamente la tenga. Me gustaría, pues en 7 años todavía estaría transmitiendo partidos. Sí. Espero seguir en Azteca. Esto es un guiño para... el patrón, ¿no? Para don Ricardo, que nos está viendo en algún lugar del Mediterráneo, pues ojalá entienda que se me acaba mi contrato en el 26, pues que me lo vente hasta el 30, no estaría mal para el centenario de los mundiales, ahí vemos, ¿no? Si es en España o si es en Uruguay o de ver dónde va a ser. Y en realidad, pues mantenerme sano y disfrutando todavía de lo que hago, que es transmitir partidos de fútbol, porque tengo la grandísima ventaja, me imagino que a ti te pasa lo mismo trabajando en entrevistas y en la televisión, que a mí me pagan por ver fútbol, ¿no? Con lo que la gente paga para ir al Mundial, a mí me pagan por ir al Mundial. Y eso, pues, es algo verdaderamente muy destacado y extremadamente aspiracional que tiene este trabajo y que yo, el cual disfruto y agradezco todos los días de que haya empresas que me contraten y que me mantengan. ¿Con tu mujer? Con mi mujer no me peló nunca, así que espero seguir igual, porque con ella me la paso súper bien. Ella me ha abierto un espectro totalmente distinto de lo que yo era como persona. Ella es una mujer brillante y aparte es extremadamente culta y aparte a mí me parece guapísima. Entonces, pues para mí tiene todo, ¿no? Claire me abrió mi mundo y pues me dio una familia. Y eso, pues evidentemente se lo agradeceré el resto de mis días. Y que mi madre siga, por supuesto, ¿no? Que también ha sido fundamental. Y, pues como, sí. Y como ya estoy viendo lo que va a pasar, y que me gane la lotería, güey, para ver si ya la tengo, porque eso lo voy a abrir en el 2033 con esa carta y espero que todo se cumpla. Fíjate lo que estás pidiendo para el 2033. Familia sana y feliz, lo voy a poner aquí. Sí. Kiara y Chloe, plenas, no sé si lo escribí bien, sí, Kiara sí, y Chloe. Sí, está muy bien. Narrando fútbol. Empezar mi etapa de empresario. Ojalá, gente ojalá. Una vez puse un bar con Luis y no puedo poner un bar con alguien que se va a tomar lo que yo vendo, güey. ¿Estás de acuerdo? Ahí en la Condesa. Sí. Firmado, fíjate, aquí es que lo de la lotería lo junto aquí. Firmando mi nuevo contrato, como comentarista, muy, muy alto. Ah, muy caray, alto. ¿Muy alto? Sí, muy, muy alto. Ya, eso no le va a gustar al patrón, ¿eh? No, pero de hecho es que es lo que debes de ganar. Ah, está bien. Y si no le gusta el patrón, te tendrás que buscar otro lugar donde te paguen lo que realmente vales. Pues ojalá, ojalá. Pero estoy seguro que lo vas a... Señor Salinas, hágale caso a Jordi. Las entrevistas se ven mucho. Y entonces, fíjate, aquí puse algo bien importante. Dice, con mi nuevo contrato muy, muy alto, más que la lotería. O sea, no te vas a necesitar de ganar la lotería. No, la lotería ya la tienes, porque es tu trabajo todos los días. Es correcto, es correcto, ya. Seguirme sin pelear con Claire y seguir disfrutando y aprendiendo de ella. Y mi madre, la maestra Curi, sana y feliz. Es correcto, sí. Nada más te pido entonces que me lo firmes. Venga. Que me pongas aquí tu nombre y me lo firmes. Ahí está. Y vamos a ver. Vamos. Real. Que Ahí está. Cristian Martinoli, ahí está tu firma. Sí me lo quedo porque lo utilizamos. Ah, muy bien. Va,
Madre santa, muy bien. Mira, lo voy a poner así para está que... Está muy bien, está muy bien. Y te voy a pedir... Aquí está la placa, ¿eh? La placa para ahí que, está, ahí para está, que la para vean. Que se vea. Ahorita vamos a hacer nuestra protección, porque no soy tonto y sé que no va a salir bien aquí. un patito, que le hagan ahorita un patito, porque si no... Y te voy a pedir que la metas. Muy bien. ¿La cierres? Era candado como si estuviéramos en París, en los puentes. Claro, ¿sí? Exactamente. No. Y de hecho te traje un baúl italiano por el nombre. Bellísimo. Exactamente, bellísimo, con la madera... De Mendoza. De Mendoza, Argentina. Ah, mira, muy bien. Pero muy los herrajes son completamente mexicanos. O sea, está todo bien. O sea, viene de un viñedo, pero italiano, con el herraje mexicano, está perfecto. Exactamente. Esto me imagino que es plata de Taxco, ¿no? Es plata de Taxco, sí, exactamente. Creo, oye, Cristian, ábrelo. Ábrelo en el 2030. Ahí está exactamente cuándo es. Muchas gracias. Y si puedes y te late, me echas una marcada para ver de estos 9 puntos. Espero que todavía nos hable, ¿no? Porque estás intratable. ¿Quién sabe para eso entonces? Igual ya estás en Aruba, güey. Yo qué sé, ¿estás de acuerdo? Uno nunca sabe. Espero sí estar en Aruba y sí. Hablarte más que nunca. No, pues sí, te mandamos. No y sé que vayamos en nuestros barcos. Por ahí es un holograma ya que ahora ahí con la tecnología ya apareces aquí y ya sale y todo. Pues ya no sé. Pues igual se nos facilita, tienes toda la razón. Oye, yo te agradezco mucho la invitación. La pasé muy bien, te agradezco mucho este espacio. Cuando me marcaron, evidentemente yo no dudé en venir. Sé la trascendencia que tienen tus entrevistas, sé la gente que ha estado acá, sé de tu trayectoria, te sigo desde que estabas en otro rollo. Yo veía mucho los monólogos de Adal, seguía también mucho cómo trabajabas tú al lado de él, porque no es sencillo trascender cuando hay una personalidad tan fuerte como la era la de Adal en ese momento, y que hoy tú has sobrellevado todo eso a un máximo impresionante y que eres una autoridad dentro del mundo del espectáculo y del entretenimiento, y pues estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias. No es muy común que gente que trabajamos en Azteca nos tomen en cuenta, pero yo te agradezco muchísimo. No, yo tomo en cuenta, en Azteca hay cosas fantásticas, gente increíble, programas fantásticos en todas las televisoras, y hay mucha gente que inclusive todavía no tiene una oportunidad de una network así, y son gente que va a estar aquí sentada. Ojalá que así sea. Muchas gracias. A ti. Y gracias, amigo, que gracias, te sigas viendo. Igual, increíble. A ti también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, espero que les haya gustado. La próxima va a ser mejor. Compártala, por favor. Si les gusta, compártala, vayan a la siguiente. Denle, estamos a un clic de distancia y gracias por estar siempre pendientes a la hora que sea, lo que sea y como nos estemos acompañando. Gracias por utilizar esta opción. Chao. Un iPhone ilimitado presentó.